chicos, bienvenidos. Bienvenidos, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué pasó, José Carvajal? Bienvenido, bienvenido. Buenas, hola Luque, ¿qué tal? Bienvenida también, buenas noches, chicos. ¿Qué tal su día? ¿Cómo vamos? ¿Qué dijeron? No va a haber stream, no, se hizo tarde. Es que pues el plan era hacer de una vez el cambio de team que tenemos por ahí pendiente. El detalle fue que pues no pudimos acceder, chicos, a la cuentecita. Entonces dijimos, o pues más al rato ya que me pasen, chicos, los datos bien, o pues ya mañana mejor con más calmita. Entonces, pues en lo que estaba ahí platicando, pues ya se nos fue un poquito de tiempo, pero pues un ratito por aquí, chicos, así que bienvenidos. Hola, José Humberto, a José Carvajal, a Lucky, primera, dice Lucky, uy, no sé, chicos, me salió primero el de José Carvajal, déjenlo actualizo, porque tengo mis respectivas dudas, fíjense, tengo mis respectivas dudas, entonces, déjenme le reviso. A ver, según aquí me aparece primero José Carvajal, después me aparece Lucky y después me sale José Humberto, chicos. Así en ese orden. Hola José Pedro, ¿cómo que hola y adiós? Ya no estoy. Ah, friazo, andaba con el Manu. Sí, vi que hoy hizo stream, qué bueno. Qué bueno, ya después de varios días, chicos, pues ya hay directo. Entonces, pues, está bien. Hola, Masha, bienvenido, buenas noches. Hola, ya llegué tarde como siempre. Sí, Masha, ya vi. Pero chicos, pues ya saben, dejando su reacción, su compartida, por favor. Saben que eso, pues, nos ayuda bastantísimo. Y pues nada, vamos a ponernos pilas por ahí. Empezar a mandar regalitos. Pidan regalitos, chicos. Así que, vayan avisando, ¿no? Que dice el público, dice Lucky, pues no sé, Lucky. Pero a ver, gracias a los que ya dejaron su reacción, que fue más Xavi más que nada. Y hola José Irving, ¿cómo estamos? ¿Quién llegó primero para ustedes, chicos? O ahí, ¿quién le sale primero? A ver, decirme, ¿quién le salió primero que comentó? Porque sí, como que tenía mis respectivas dos, por eso actualicé el directo. Y resulta que me salió ahí que fue José Carvajal. A ver, espérenme, chicos, que no le he puesto las alertas. Espérenme, ahí está, chicos. Ya, listo, activado. Hola, Gus, soy nuevecito. ¿Cómo que soy nuevecito? ¿Qué pasó, Gus? Bienvenido, buenas noches. Chicos, dejando su reacción compartida, porfis. Apóyenme con eso. Y pues nada, vamos a ver el tema de lo que nos falta por aquí, más o menos. Uy, nos falta ahí eso de combatir. Acá igual nos falta lo de combatir, chicos. Entonces nos vamos a poner pilas, yo creo que con eso, porque vamos muy atrasados. Entonces, uy, no lo sé, chicos. A ver si encuentro por aquí un Jin, aunque sea, para darle así. No, normalmente yo no hago combates de esa forma, o sea, en los gimnasios, pero se necesita. Entonces estoy viendo que a ese rojo de allá le están dando, así que voy a aprovechar, chicos. Ya traigo desde hace mucho tiempo esas misiones, entonces sí, como que requiere que de una, chicos, de una. Así que, pues voy a intentarlo, a ver qué pasa por ahí. Y también me falta evolucionar un Pokémon. Entonces yo creo que vamos a evolucionar a este, chicos. Uy, sí, apenitas. Así que perfecto, hicimos la evolución. Y bueno, vamos rapidísimo a ese Jin rojo. Aprovechar que le están dando para que pues nos ayuden, chicos. Son igual y tres nada más. Así que lo voy a intentar. Y en lo que va... Uy, chicos, ya casi los bajan. A ver si no ya, me ganaron. Me tardó un buen... Era mi saludo característico hace tiempo. Y digo, sí. Pero pues se me hace que ya... No, ya, miren, apenitas entré, chicos. Apenitas. A ver, yo puse A de primeras y luego puse... Buenas, así me sale a mí. Dice José, sí, José. Que no, señora de Jaja. Dice, Leonel, ¿qué pasó, Leonel? ¿Qué pasó, tu friazo de a peso? Ya ven, chicos. No, hombre, ese Leonel. Ahí, el lugar que llegue temprano nomás en el chismecito. Ay, Leonel. A ver, no se crean, chicos. Bienvenidos a todos. Espero que estén de lo mejor. Que nos puedan ayudar ahí dejando su reacción, su compartida. Y pues acompañándonos un ratito. A ver qué sale, a ver qué nos toca. A ver si por fin sale un shiny o de plano nada. Leonel, gracias por la reacción. A Gus también, a José Carvajal, a José Irvin, a Lucky, a toditos. Gracias. Que salga shiny. Uy, no salió shiny, pero salió Zeraibi. Así que ni modo, chicos, ni modo. Yo dije, uff, se imaginan que si hubiera salido, pero pues bueno, miren, vamos a terminar aquí porque ya tenía así como que dos pendientes. Dije, no, ya. Ya los traigo hace mucho tiempo. Pues bueno, ni modo, chicos, salió malísimo. No, shiny. Entonces, ay,
ya ni modo, a seguir intentando, ¿no? Eduardo Rojo, gracias por compartir el directo, chicos, chicos, pedir regalitos, por favor, pues para ir avanzando con eso, así que pues bueno, por cierto, hola Cintia, hola Lene, este privazo, ya no me, siempre viene echando utazos luego y ya lo, y después me saluda cuando se acuerda. Oh, ya, ya sé que me estás cotorreando, dice, no, pues sí. A ver, chicos, ¿qué más falta por aquí? No, pues ya lo terminamos. Nos dieron mega energía de Charizard. Entonces, perfecto, vamos a terminar. Y bueno, la de abajo no me acuerdo cuál es, pero también me faltaba hacer combates. Entonces, bueno, venga, aquí, no sé si... Ya recibí, chicos, aquí, miren. Por fin lo logramos en esta cuentecita. No me acordaba, ¿eh? Aún ni tienes la master, entonces... No, José, mire, apenas lo estoy acá en la cuenta pequeña. Ahí estábamos como de tiempo que no lo hacíamos. Pero ahorita dije, no, ya, de una, porque... Pues, o sea, ya esas misiones las tengo desde cuando y no son cosas como muy complicadas. Entonces, pues ya. Leonel, gracias por compartir. Eduardo Rojo también. Y pues nada, por ahí utazos. Le da risa a Leonel. Pues sí, señor, utazos. Hola, buenas noches. Hola, Eduardo Rojo, bienvenido. Uy, chicos, nos dieron 1000 polvitos. La verdad que bastante bien. Y pues bueno, vamos a terminarlo, chicos. Ya, de una, de una. Juvenal, gracias por la reacción. Bienvenido, buenas noches. Hola, Cintia. Hola, hola, Juvenal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? Uy, bueno, pues aquí no hemos, no llevamos el corazón, entonces mejor de una, chicos, no vaya a ser que se me olvide. Así que, venga, hay que aprovechar. Ay, ¿qué creen que me pasó? Que actualicé el Pokémon y resulta que con el Pokémon, y no podía utilizar la versión reciente con el Pokémon. Y yo de, lo tuve que desinstalar, chicos. E instalar otra vez la versión anterior. ¡Ay, no! ¡Qué feo caso! Y luego, apenas vienen recién dando ahí los permisos. Porque, nada más ir por lo más básico, los que te pide cuando inicias. Ya, ahorita como de para tomar fotos y eso, pues no. Pero eso me pasó, chicos. Todo para ir a actualizarlo. Es que se me estaba saliendo como que un bug ahí medio raro. Me pasó ayer también y luego hoy como 3 veces y dije, ay, vamos a actualizar a ver si se arregla y miren, salió peor. Hola, hola, ¿qué tal? Eduardo Rojo, gracias por la reacción. A Jonathan, hola Jonathan, gracias, gracias por la reacción. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Y pues bueno, ya la conseguimos por lo menos, José Carvajal, ya la conseguimos. Jonathan ahí puso yo creo que quiso mandar 30 estrellitas, pero creo que no se mandó nada. O a mí no me sale nada, no sé. No se ve, estoy actualizando, no se mandó nada, Jonathan. Solo, no sé por qué no funcionó el comando. A lo mejor no tienes estrellitas. Porque luego de repente se pone sus moñitos. A veces no deja. Entonces, pues bueno. Pero ¿qué cuentan, chicos? ¿Qué tal su día? ¿Qué tal los shinies? ¿Ya le salió el nuevo? Todavía no. ¿Cuántos tenía, chicos? 38. Entonces vamos a eliminar 18. Sale, porque necesitamos espacio, porque no me gusta así como que traer tantos en esta cuentecita. Pues digo, ¿para qué? Si la verdad ni ocupamos. Entonces, bueno, vamos a eliminar acá, no sé, unas 50 para poder juntar regalitos. Wilfredo González, gracias por la reacción. A ver, espérenme, chicos, déjenme, eliminamos unas 13 de aquí y le abrimos su regalito a Eduardo Rojo, que pues es el primero que pide, chicos. Así que de una, acá pues 39, ¿para qué quiero tantos? Yo creo que vamos a eliminar 19 y que nos queden 20 y listo, chicos, listo, listo. Ya tenemos así como que espacio para poder juntar algunos regalitos más. Fernando José, gracias por la reacción, chicos, pidan sus regalitos, por favor. Saluditos, Jonathan, hola, saludos, gracias, gracias, bienvenido. Y pues bueno, vamos a mandarle entonces a Eduardo Rojo. Vale, chicos, aquí lo tenemos, ya tenemos interacción, así que solo le mandamos. ¿Quién más pidió por ahí, chicos? Muchas gracias, Jonathan, gracias por las 30 estrellotas, las primeras del directo, así que la vamos a fijar. No sé por qué hoy día, chicos, no salió el comentario fijado de siempre, no sé qué pasó. El chiste que no salió, no sé si se desactivó o algo por el estilo, nunca me había pasado. Pero bueno, de todas maneras ya fijamos por ahí el comentario de Jonathan. Gracias, Eduardo Rojo, de nada, de nada. Regalito para Fernando José. Ok, chicos, Fernando. Para Fernando José. Bueno, igual, tenemos interacción, así que solo le mando regalito, chicos. Vamos a poner a buscarnos algunos shinies.
algunos shinies. A ver si toca por ahí, pero pues como que siento que el shiny de, o sea, el shiny debut es como muy raro. O sea, a mí casi no me han salido, ¿a ustedes sí? Gracias, de nada, chicos, a ustedes por acompañarme, por venir a todos los días al directo, a su reacción, su compartida, pedir regalo, de todo y platicar un ratito por acá con nosotros. Entonces, pues bueno, venga, venga, venga. Oh, chicos. Fíjense, me salió amistad con suerte con uno de los colaboradores que no, casi no viene a los streams. Rigo Sae, gracias por la reacción. Acabo de ver ahorita el grupo, dije tres chats. Dije, a ver, ¿qué pasó ahí? Si cuando yo me vine al stream, pues ya, o sea, no teníamos ni uno. Y ya después ahorita vi uno del grupo de los colaboradores, pues resulta que compartió la imagen que no sale amistad con suerte. Les digo, un colaborador que se llama, de hecho, Jonathan Quispe. Que uy, desde mis inicios, desde que yo tuve la opción de los colaboradores, chicos, me sigue apoyando. Es de los más antiguos. De los más antiguos. Y no deja de pagar su colaboración, chicos. No viene, no nos saluda muy de vez en cuando. En casi estos 3 años. Ha venido como unas, ¿qué será, chicos? 4 veces máximo. Pero pues él siempre apoyando, chicos, se le agradece bastantísimo. Ojalá un día de estos pues venga, salude y pues ya agradecerle todo ese apoyo. Porque pues imagínense, desde que yo empecé a tener la opción de los colaboradores, él se hizo colaborador y sigue apoyando. Entonces se les agradece bastantísimo a todos los que nos ayuden de esa forma. Cintia de peso, ¿qué pasó, Rigo? ¿Cómo que de peso, tu briazo? Ustedes briazos. Ay, no. ¿Qué pasó viendo que estás en stream? Dice el Rigo. ¿Qué pasó, Rigo? Presente, maestro Frío de Brías. Presente, dice el Rigo. Vale, Rigo. Pues yo creo que en unos días más vamos a estar haciendo el sorteazo, chicos. En unos días más vamos a estar haciendo la dinámica. Hoy iba a ser el cambio del team, pero pues por ahí, por X o Y circunstancia, no tenemos los datos correctos. Entonces hay que esperar, chicos, a que nos manden bien los datos. Una vez que nos los manden bien. Pues todavía igual y no ingreso la tarjeta, pues ya no la ingresé, chicos. Yo dije, no, pues para qué. O sea, ya no la ingreso, ya no la ingresé. Entonces, pues vamos a esperar si al ratito nos pasan los datos. Si no, pues ya mañana para hacer de una el cambio. Ahora ya tengo la tarjeta, chicos. Lo que no tengo es los datos, típico, típico. Invíteme a una raid. Ok, Rigo. Ok, vamos a ver si tenemos. Creo que sí. Había visto una que no. Bueno, de todas maneras, en 3 minutos abre una cerca, que es esta, mira. Vamos a regresarnos y te mando, Rigo, ¿sale? Y sirve yo que aprovecho también y gasto mi pase porque traigo pase doble. O sea, traigo el de ayer y traigo el de hoy. Entonces hay que aprovecharlo, chicos. Y estoy viendo, no vi la cajita de pases de 6 por 390 Pokémonedas. Compré la que estaba al lado de 4 y estoy viendo. No, pues ya sabemos, Rigo, que no. Desde el otro día yo la iba a comprar, pero como que después dije, no, mejor no, no la compramos. Estaba esperando a ver que si me salía la de los 15 Rigo, pero pues nunca salió. Yo creo que mejor eso que tenía guardado para ver completar esas Pokémonedas. Ya me lo gasté en la. Ay, chicos, ya me pasé. En la de Mewtwo, en la pose de Mewtwo me gasté unas. Y luego, ahorita yo creo que, pues no sé si alguien me regaló, ya no supe, chicos, si alguien me regaló lo de la. Miren. Del Festival Acuático Investigación Temporal. No sé si alguien me lo regaló, chicos. Nunca me salió como que el pase o así. Pero yo la quiero en mi principal. El detalle es que mi principal no la compro, chicos. Todavía no la compro. Entonces, pues no sé. No sé. No sé si con eso que tenía ahí de saldo, que son como. ¿Qué será, chicos? Como unos 80 pesitos, yo creo que tenía ahí de saldo. No sé si comprar la investigación o no. Pues más que nada lo que te venden y lo que cuesta, pues eso, los 50 pesos, es pues la pose, porque lo demás creo que no, o sea, no, como que no llama la atención, como dijo Carlos, yo supongo que es una investigación muy aburrida, entonces no sé. Chi, dice, pero uno es pobre, usted es millonaria, ¿cuál, Rigo? ¿Cuál millonaria? Ni que nada. No, ya es ahorita, híjole, cómo han estado las cosas, bien difíciles. Con esto de la, pues ahora sí que lo que no puedo comer y eso, ay no, o más bien de lo que sí puedo comer, digo, todo bien carísimo, todo bien complicado, pero pues ahí lo llevamos poco a poco, pues afortunadamente tenemos por ahí
pues apoyo de ustedes, cariño, nos dan ánimos. Y uno que otra personita por ahí me dice, pues ahí te mando esto, lo otro, y me ayuda de esa forma, chicos. Clever, gracias por la reacción. Pero no, ¿cuál? Digo, o sea, ahí vengo guardando mis 80 pesitos porque quería comprar, dizque el pase del, bueno, se llama Camino del Héroe en el Hero Wars. La temporada anterior no lo compré, yo llevaba 2 temporadas seguidas comprándolo. Dije, no, pues ya a partir de que empecé a comprarlo, dije, ya voy a estar comprándolo seguido todas las temporadas. Pero pues la temporada anterior, digo, porque se renueva cada mes. La temporada te anterior no lo compré porque no me alcanzaba, tenía 80 pesos y vale 99, digo. Entonces pues dije, ya ni modo, ahí lo sigo guardando, ahí lo sigo guardando. Y ahorita, pues no sé, igual, a ver si. No, ni me va a quedar nada. Porque hagan de cuenta que las pokemonedas son 1000 pokemonedas, chicos. Y lo del sorteo del pase del GoFest son 300, o sea, son 400 cerrados. No va a quedar como un sobrante para completar y comprar mi pase del Hero Wars. No, otra vez, yo creo que no lo voy a comprar, chicos, pero pues ni modo. Vale, digo, te mando. Claro, te mandamos. Ahí está, listo. Ok, no, dice cerrar el juego. Ay, Rigo, ya te mandé. Ya te mandé. Hola, Clever. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Pues ahí la llevo, Clever, poquito a poquito, chicos. Le digo a mi mamá que, de repente me pasaba, de repente no, que cuando termino de comer, me empieza a doler un poquito, chicos, donde, o sea, de por sí empezó la molestia. Pero es a veces porque, por ejemplo, hoy que terminé de comer, no, no me dolió. Y yo le digo a mi mamá, no sé si consiste tal vez en lo que como. No lo sé. Y eso que hoy comí como tipo sopa, pero con muy poco caldito. Y un buen de verduras, que calabaza, que ejote, que chayote, que zanahoria y todo. Entonces, no sé, no sé. No sé, de repente suele pasar, pero pues bueno. Por ejemplo, anoche que me comí mi ensalada, tampoco, o sea, tampoco. No, no sé, solo es a veces, chicos, solo es a veces. Pero pues bueno, venga, voy a quedar contigo, Rigo, para pues hacer la incursión. Hermosa, ¿no estás para regalito? Claro que sí, Clever, ahorita abro regalito de una. De una, y pues bienvenidos, chicos. Déjenme su reacción, déjenme su compartida, por favor. Y pues bueno, a ver si ya nos sale el Shiny. Hoy en mi cuenta principal jugué un ratito nada más, puse ruta acá en Querétaro, un poquito de juntar regalitos, un poquito de hacer incursión, porque ya traía pases desde hace mucho que no gastaba. Entonces que le doy una Mega Swampert y que le doy una de estas legendarias. Y ya dije, voy por fin, después de tanto tiempo voy a gastar pases. Estaba jugando nada más por ratito, chicos. Hola, Cintia. Hola, Juan Pablo. Bienvenido, buenas noches. Gracias por la reacción. Gracias, gracias a los que dejan su reacción. Venga, chicos, lo vamos a bajar así súper rápido. Súper, súper rápido. Así que dale con todo. Pues obviamente terminé de comer, chicos. Reposé mi comida como unos 15 minutos. Y nos salimos a caminar un rato. Por eso es que, pues ya saben, chicos, estoy empezando los streams ya más tarde. Porque ahora sí estoy reposando bien mis comidas. Y aparte de eso, salgo a caminar después de comer. Porque así me lo dijeron, chicos. O sea, así me lo dijeron. Se trata de que pues estar en movimiento, no pues nada más quedarme sentada ahí y ya, no, 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 entonces pues ya luego no, nos fuimos, fueron mis papás, chicos, ya vamos a Wi-Fi y pues de paso ya vamos a caminar todos, que habíamos pues comido. ¿Cuál Shiny? Dice, ay, no, Shiny, pues está como langostita, se me olvida cómo se llama, ahorita te digo. Parece langostita, ¿no? ¿Cómo se llama, chicos? El que estábamos hablando pues ayer, Carlos. Es nuevo Shiny, recién lo acaban de liberar. ¿Qué pasó, Iván? Bienvenido, buenas noches. Mira, este friazo le echa porras al Pokémon en lugar que me diga, tú puedes, le vas a capturar, que te salga Shiny. Ah, no. Le echa más porras al Pokémon que a nosotros, chicos. Carlos, gracias por la reacción. A Juan Pablo también, que ya lo había dejado. Y Clever, no, Clever friazo mandando tacos. Miren, hace rato vino, se me antojaron. Ahora sí, chicos, yo no soy de tacos. Ahora sí se me antojaron los tacos. Imagínense, pero pues bueno, en fin, ya ni modo, chicos. Toca aguantar, está como hace rato fue, mi mamá hizo, ándale, ese pues, Carlos, es ese. ¿Cómo estás, Cindy? Pues ahí la llevo, Juan Pablo, esto es lento, Juan Pablo, la recuperación de esto es lento. Entonces se lleva su tiempo, de hecho creo que ya llevo un mes o un poquito más del mes, ¿no, chicos?
Sí, porque en una semana me vuelve a tocar ir con el doctor, Juan Pablo. Y ahorita el tratamiento que tenemos me lo dieron para 15 días. O sea que yo fui justamente el primer, no, el primero, o el, no me acuerdo, chicos, exactamente. Acá tengo mi receta, a ver. No, ¿cuándo fui, chicos? Ya hasta se me olvidó. Fui el 31, mentira, fui el último día del mes de mayo. Entonces me dieron mi tratamiento 15 días. Y una vez que me lo termine, pues ir otra vez, chicos. Entonces, pues venga, a ver qué me dicen o a ver cómo yo me voy sintiendo. No quiere salir, seguiré mañana en Shiny Chest, dice Carlos. Ah, ese digo yo, pues, Carlos. Sí, ese nuevo Shiny, pues. Aún así, siempre te preguntaré cómo estás. Sí, muchas gracias, Juan Pablo, muchas, muchas gracias. Yo es lo que les digo a los chicos, que les agradezco que pregunten, que me den ánimo, que estén pendientes, pues, también. Ok, chicos, a ver, regalito me había pedido. Me ha pedido Clever. Ok, entonces de una vamos a mandarle a Clever. Y nada más dejen reviso porque luego siempre se me olvida su cuenta secundaria, pero ahorita ya me acordé. Así me pasaba con la de Carlos hasta que un día dije, no, ¿cómo se va a estar olvidando si Carlos ya lleva mucho tiempo acá y viene y eso? ¿Cómo se va a estar olvidando su avatar? Entonces con Clever lo mismo, chicos. Ya tiene muchísimo tiempo y digo, bueno, obviamente el de su principal, pues sí me lo sé. Porque tiene muchísimo, pero muchísimo. Y Clever casi fue de los primeros que fui agregando. Entonces imagínense, ya casi, ¿cuánto tendremos, Clever? ¿Unos 2 años que te agregué? Un poquito más, o tal vez, ¿verdad? Pues yo recuerdo que Clever llegó, de que yo empecé mi stream ya casi de todos los días, llegó como al mes, más o menos. Y ya después, más o menos, como mes y medio lo agregué. Entonces sí, ya un poquitito, como un poquito más de 2 años que ya tengo agregado a Clever. ¿Se imaginan? Bastante tiempo, entonces pues digo, no, pues el de la secundaria casi no me lo aprendía, pues, pero el de la principal obviamente pues ya me lo sé. Entonces, pues listo. Ya ni revisé, miren, por andar de frío, de frío. A ver, tenemos, ok, sí tenemos interacción. Y en el otro, a ver, chicos, uy, en el otro también. Entonces, perfecto. Ahí está. Ya tenemos las de Clever. ¿Quién más me pidió, chicos? Sí. Ay, fue José Pedro el que me preguntó. Fue José Pedro. Déjenme, no me divierte. No sé por qué me confundí con Carlos. Pero bienvenido a Carlos. Y bueno, 80 y vino. ¿Cuál? Gracias, sí, salió muy feo. Por dos, por dos. Dice, al Iván ya le salió el shiny. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Siempre no presume. Siempre le salen a él los shinies. Y a uno nada. Nos quedamos mirando, mirando, chicos. Entonces, pues bueno. Ok, regalitos para Leonel de a peso. Ok. Y bueno, toca ahí buscar la otra. Vale, chicos, listo. Venga, ya mandamos regalitos para que no haya pretexto ni que digan, que no mandas, que no ha. No, no. Ya estamos aplicando las di, chicos, porque pues luego les digo que se me olvida. Pero pues sí, a ver qué pasa Carlos. Ojalá que pronto pues salga, pero está bien raro. O sea, sale como bien rara, ¿no? O sea, en el sentido que casi no salen mucho, sale más de este pescadito que el nuevo Shiny, ¿no ve? Yo casi no me topo con muchos. No sé, no sé, como que ahí les falló, o lo quisieron poner como muy difícil, muy raro, porque yo casi no estoy viendo de eso, estoy viendo más de otro que de ese. Cuando, pues, imagínense, de ese nuevo Shiny, pero pues bueno, a ver qué pasa. Hola Manu, bienvenido, ¿cómo estamos? Dice, el tratamiento saldrá bien, doy fe de eso, dice Juan Pablo, gracias Juan Pablo, ojalá que sí, y pues ya, se pasa el tiempo bien rápido, mira, ya en una semana ya tengo que ir, lo que le digo a mi mamá, pero yo sigo ahí, tomando las medicinas y no se me pasa, no se me ha olvidado ni una vez, chicos, ahí estoy, ahí, echándole ganas. Esa langosta ya me salió ayer en su hora destacada, en serio, Clever, a mí no me salió, lo busqué en mi cuenta principal. Acá en Querétaro y no, no quiso. No quiso, yo dije, pues ahí va a salir seguramente y no. Pero pues qué bueno, creo que ya la tienes. Creo que nos faltan 9 días para los cuatro corazones con tu segunda cuenta, dice Juan Pablo. Sí, Juan Pablo. Luego de repente, pues yo mando regalitos. Iván, gracias por la reacción. A ver, hola, dice Jonathan. Hola, hola, Jonathan, ¿qué pasó? Hola, Mari, también, bienvenida. ¿Cómo estamos, Mari? Hola, dice Jonathan. María Rosa Gallardo, gracias por la reacción. Uy, ya llegó la María, chicos. Cuidado, cuidado. Ay, no.
Mande regalo en sus dos cuentas, ya le abrí sus regalitos. Ah, vale. A ver, déjame reviso rapidísimo. A ver si es cierto, chicos, que Manu me, ok, abrió regalito, pues sí, en efecto, así que toca mandarle. Ya lo en la principal, chicos. En la principal creo que mandé casi todos regalos. Es que no me alcanzó, o sea, se me olvidó, chicos. No sé, por cierto, quería hacerles una pregunta. Los que usan Go Plus y todo eso, ¿les está funcionando bien? Es que, ¿qué creen? Que yo intenté conectar la gocha y no por más, chicos, no. O sea, se conecta y todo, pero no hace la función, obviamente, de capturar ni girar pokeparadas. Y no sé por qué pasa eso, o sea, si es una como un bug, una falla general o no sé, no sé de verdad. Porque se me hace así como muy raro. Y dije, al ratito en el stream les voy a preguntar si está fallando la Plus o algo de eso. Porque les digo, sí se conecta, pero no captura, no hace nada, chicos. O sea, se mantiene conectada, pero no captura ni gira pokeparadas. Pero la gocha está, o sea, bien configurada y tengo su aplicación. También revisé en la aplicación. Está bien configurada. Entonces no sé qué esté pasando con ese tema. No sé. A ver, ¿qué más dicen por acá? ¿Cómo que hoy no? Ah, no, sí, ya está Juan Pablo. Gracias por los 174 días. Oigan, pero ¿y el de Clever? Ah, ahí está el de Clever. Gracias por los 813 días. De Clever también, no sé por qué no me salió, tuve que regresarme, chicos, ya saben, ya se la saben. Ya tírela, dice, no, ¿cómo que ya tírela tú? Fría, yo creo que la voy a poner a cargar porque, mira, haz de cuenta que ahí marca que son como tres, ¿no? Cuatro rayitas de batería, le falta una, pero pues nunca me ha pasado eso como de que porque tenga, o sea, una rayita menos no funcione o cosas así. No, hasta la he usado con dos nada más. Y si jala bien. Me apuntas para regalo, por favor, ese Jonathan. Gracias, Jonathan, por esas otras 30 estrellotas. Y bueno, vamos a anotar a Jonathan, chicos, de una. Para que no se nos olvide. Ok, ya me ando equivocando, chicos. Es que como tengo pues dos, tengo dos Israel, ya me andaba confundiendo. Te mando mi abrazo de apoyo a la distancia, querida Cintia. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias, gracias. A ver, dice. ¿Cómo? ¿Entonces qué? A ver, ¿está fallando o no? Hola, buenas. Por aquí con dolor de estómago. Me comí tres panes con dulce de membrillo. Oh, María, ¿te enfermaste o qué? No, hombre, esa María, chicos. Es bien exagerada, tres. Hay que comerse uno nada más, María. No, hombre, esa María, atascada. El lunes, gracias por el chico ahorita. Y sí, ¿qué tal su salud? Aunque ya debe de haber dado su reporte. Pues no, pues cada quien viene y me pregunte, Manu. Está bien que me pregunten. La verdad me anima bastante que pues me pregunten y veo que pues están ahí al pendiente y así, Manu. Pero pues ahí la llevamos, mira. Es un proceso lento. Ahorita estoy notando como que, por ejemplo, de repente el día de ayer, cuando terminé de comer, me empezó a doler un poquito, o sea, donde inició la molestia. Y ya hoy, haz de cuenta que no. Ya. O sea, es como que a veces, porque ya me había pasado antes. Es como muy, muy a veces. Entonces, por ejemplo, el día de hoy, pues nada. Pero, pues igual, o sea, estamos ahí comiendo despacio, masticando bien, chicos. No hablando mientras comemos, no dando pausas. O sea, comiendo bien, pero tranquilos, chicos. Tranquilos, Y pues así, o sea, lo más posible. Luego dejo reposar mi comida, salgo a caminar, o sea, todo, estoy siguiendo pues todas las recomendaciones que me han dicho y eso, chicos. Bien, Martín, gracias por la reacción y pues a veces de repente, poco a poco, de repente siento que 2, 3 días avanzó algo, de repente siento que al día siguiente, uy, como que regresamos un poquito y bueno, no sé. No sé, yo supongo que en esta, pues me quiero imaginar que es normal. A ver qué más dicen por acá. Golosa, le digo al Manu. Yo le iba a decir, pero dije, no, mejor le dije atascada. Efer, gracias por la reacción. Bienvenida. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó, Fer? ¿Qué ha pasado? Chicos, a ver. No sé. Voy a seguir revisando estos a ver si de milagro nos sale alguno. Hoy día, chicos, hice intercambio con mi cuenta principal. Ya me pasé dos Pokémon, de los cuales me pasé un Pikachu. Y me pasé, ¿cuál, chicos? No me puedo acordar ahorita, pero. Ah, me pasé uno del topo. Se me fue, ¿cómo se llama? Del topo, chicos, ya que me salieron dos. Ya me pasé uno y me pasé el
Pikachu de año nuevo, el que traía el sombrerito este y que traía como estrellitas y cosas, no sé, como azul, algo así. Ese me pase. Ese me pase un Pikachu y uno de esos topos. Entonces, bueno, dije, ah, ok, voy a aprovechar, necesito hacer espacio. Así que de una, ya pues ya mi cuenta pequeña le pasé legendarios, pero pues no sale con suerte ninguno. Entonces dije, bueno, ya ni modo. Ya ni modo, dice. Pero pues ahí la llevamos. Y pues, a ver, ¿alguien sabe, chicos, sobre el tema que les pregunté? ¿Alguien? Quiero hacer la prueba ahorita con esta cuenta. Oh, muchas gracias por ahí a Manu, los 926 días ya. Wow, bastante tiempo ya, Manu. Muchas gracias. Dice, revisa que el camino al trono esté despejado por aquello, dice el Carlos. Dice Carlos. Ay, no. Muchas gracias, Manu, ya por los 27 meses siendo colaborador. Hola, soy nuevecita, 0 kilómetros de paquete, dice María. No lo sé, Rick, eso parece muy falso, la verdad. Es que el dulce lo hice yo y me quedó rico. Ah, sí, pues María, pero toco medida, no, hombre. Uy, chicos, nada, no. Shiny. Miren, de todas maneras, si llega a salir Shiny, es para la cuenta principal. Entonces, pues bueno. Ah, ok, una. Oh, nada. Pues dije, a ver, si sale Shiny, ya lo tengo, pero pues será un Shiny hoy, chicos. Ayer pensé que me iba a salir alguno y no salió nada. Entonces, pues bueno, ahí a ver qué pasa. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Hola, Leonel, bienvenido. Vienen saludándome de nuevo este friazo. Hello, dice pero hola, Fer. ¿Qué más? Dice, sí, ya quedó, ya te mandé datos para, pues, ya puedes hacer el cambio. Dice, lo hacemos hoy, pero mañana. Porque mira, la verdad no ingresé a la tarjetita, De aquí la tengo, pues ya no la ingresé porque pues dije, no, pues no tenemos los datos y ya no ingresé la tarjetita. Pero como tú digas, Fer, como tú quieras, lo podemos hacer ahorita, pues ya me dan chance. Agrego la tarjetita, agregamos la cuentecita, obviamente pues que no se vean en directo. Y ya una vez que tengamos todo listo, pues ya, compramos las pokémonedas y de ahí compramos el medallón y listo, hacemos el cambio de equipo. Pero pues ahora sí que me diga Fer, chicos, que me diga Fer si de uno mañana con más calmita. Porque pues Obama me tiene que dar acceso, chicos. Me tiene que dar acceso, entonces pues sí sería un poquito complicado en stream. Dice, gana México, qué milagro, a Guatemala. Dice, ay, se acabó el partido. No me acordaba que era hoy. Con razón, Rigo hace rato dijo, ¿están viendo el partido, sí o no? Y yo dije, dije, al rato que llega el stream le voy a preguntar qué partido. Y pues resulta que ya ni se me fue hasta ahorita que Manu lo mencionó nuevamente, chicos. Pégame, dice. Como tú te acomodes, para mí mejor, sigo viendo. Pues mañana mejor, Fer. Para que así ahorita, pero pues es que tú te duermes temprano. Mejor en la tardecita te escribo, Fer. Me das el acceso a la cuentecita. Compramos las pokémonedas y ya en el stream ya nada más compramos el medallón y hacemos el cambio para que no sea tan complicado. ¿Cómo ves? Sí. Sí, porque pues ahorita tengo que agregar el codiguito de la tarjeta. Tenemos que agregar la cuentecita que me deja acceso. Iniciar sesión y comprar las pokémonedas una por una. Y ya luego comprar medallón y ya luego hacer el cambio. Entonces mejor yo. Sí, mejor mañana, chicos. Ya mañana se arma porque pues ya tengo la tarjetita. Entonces ya nada más fue la cuestión de los datos. Pero pues ya, mañana, chicos. Un día más, un día menos, ya. De todas maneras, de que se le va a llegar ahora, se le va a llegar. Y así pues que vemos si llega Jordan. Sí, porque hay una... ¿Cómo? ¿Plamera? Cerca de ti. Una plamera. ¿Qué es una plamera? Una palmera será. Dice, avance. ¡Ah, no! Termina. Oh, chicos, ¿en qué canal lo están pasando? A ver, déjenle prendo la televisión entonces. Oh, pero ¿qué crees? ¿Qué pasó, Fer? ¿Qué pasó, Fer? Mamá me está diciendo así como de, oh, ¿qué crees? Yo así que mañana no se pase por aquí. No vas a pasar, Fer, mañana. Oh, pues ni modo, entonces igual y lo hacemos cuando. ¿Cuándo? ¿Lo hacemos? El 9. Palmera, pues mi autocorrector, dice.
O me avisas, Fer. Porque dice, no, creo que dijo que no sabía. A ver, chicos, déjenle bajo a la televisión porque, uy, sí, lo tengo alto volumen. Ah, no, pero no está prendido el este, XView. Pendeje. Ah, el otro control lo tengo allá, chicos, por mi cama. Déjenlo uso. Es que, por ejemplo, cuando no uso el XView, se apaga solito. Ya después de mucho rato que no se usa, se apaga solo. A veces, por ejemplo, de un día para otro está prendido, pero hay veces que de repente volteo y ya está apagado. Entonces se apagó, chicos, se apagó. Y uy, de hecho se reinició todo. Normalmente siempre estoy viendo como que algo. Y ahorita como de que se reinició todo, se apagó. Lee acá, dice. Dice, tú sabes que soy la mamá que dice, ah, ¿eres dulce o amargo? Dice, dulce. Dice, no creo, porque ni las amigas se te suben. Ah, ya ves, Manu, no, hombre, él solito se hace este bulldog, chicos. Porque me dijo que lo. Oh, se reinició esta cosa, no sé qué fue. A lo mejor eso quería, chicos, que se reiniciara. O como lo dejé presionado. Les digo que lo voy a poner a cargar y a ver si es eso. Porque hace rato no quiso, pues, de plano. No quiso conectarse. A ver, déjenme busco el partido. A ver si es cierto. Ah, sí es cierto, chico. Va ganando México. Uy, sí, todavía le queda algo de tiempo. Dice, pégame, sí. Dice el Rigo. Sí, le Rigo tú. A ver, chicos. Es el cumple de mi papá y no creo estar pendiente. Mejor entonces el 9, Fer, para que así ni tú ni yo. Pero pues si sí me das acceso mañana, Fer, compro las Pokémonedas. Y ya el 9, pues ya hacemos eso de una vez. Que sea el viernes, pues. Pues el día siguiente, si quiere, Fer. El viernes, para así ya no atrasarlo más. Fer de a peso, mande regalo, dice el Rigo. No quiere abrir la cuenta, Rigo. Me dice que yo la abra. O sea, que yo voy a. Después de lo que pasó, que yo voy a ser la primera en abrirla. Pero no sé si ella, pues ya se va a animar en estos días. No sé, pero pues igual. Y de todas maneras, digo que el viernes, chicos. O que me dé acceso mañana. Y ya el viernes yo entro, compro las Pokémonedas antes del stream. Y ya hacemos acá lo demás. Sí. Chicos, ¿alguien más regalito? Pidan regalo. No sean así. Luego me dicen, ay, que no mando regalos, no los regalos, chicos. Y ahora que estamos cambiando la dinámica para pues que no pasen ese tipo de cosas. Ahora ustedes no cooperan. No piden, pues, más bien. Ok, bueno, vamos a guardar ahí esos. Y ay, no, nada shiny. José Pedro, dice, manda los saludos a tu suegro, papá de Fer, dice. Sí, pero pues dejen a Fer, ya en algún punto va a poder abrir su cuentecita, chicos. Ojalá que esperemos que sea pronto para que pues ya sí pueda jugar. No se esté perdiendo los eventos ni nada de eso. Oye, chicos, mi lanzamiento es todo bien feo. De repente les digo que como que le doy muy en la orilla. Y pues así, o sea, se va. Así que ya la suerte se va, chicos. Dice, ah, sí, sin problema. Te doy el acceso, solo me avisas antes. Pero no me mandes recado con el friazo de José Pedro, que se le olvida. Es que ayer le dijimos a la media hora, pero. Y es que vino mi mamá, o sea, yo no tenía planeado todavía lo del cambio, pero vino mi mamá y dijo que que te avisara que mañana, o sea, hoy se hacía lo del cambio. Y el friazo dijo que sí, que creo que te iba a avisar y no, se le olvidó. Se le olvidó, en fin. Entonces ya sabes, mejor yo te escribo. Porque ese José Pedro de a peso nomás no avisa. Y luego dice que yo soy la olvidadiza, pues. Ay no, chicos. Luego me dice que yo, que a mí se me olvida todo. No, pero pues él, imagínense. Bien raro, se le olvida algo. Vale, chicos, pues como no piden regalito, yo se les voy a mandar. Les digo que estos días sí quiero ponerme pila, mandar regalitos, ya, como de que pues estar haciendo más actividad, chicos, en el sentido de para las interacciones, para ir subiendo las amistades y así. Y ya hoy, ayer y hoy me puse pilas, pues, con mi cuenta principal. Aunque creo que con la principal, chicos,
No logré mandarles a todos. Pero yo creo que a la mayoría ahí sí. Uy, a ver, José Pedro, no, hombre. Dice, me hubiera mandado un mensaje tú, dice, como quiera, a las 5 a.m. o antes. Lo veía, dice, ya te marco a esa hora para darte el acceso. Dice, grave. A las 5 dice, no, hombre. César Campos, gracias por la reacción. No, hombre, ahora estoy bien dormida. Ahora últimamente, Fer, yo creo de que ya termino bien así cansada. Porque pues ahora ya no, antes por lo menos un ratito. No, pues descansaba y así, ahorita nada. Nada, nada, así como de que, bueno, sabes, de repente vengo y me siento 1 hora aquí en la compu. Y pues ya a jugar mi Hero Wars y a jugar un rato el Pokémon. 1 hora, 1 hora y media, y ya de ahí no, pues dando que pa' allá y que pa' acá. Ahí tratando de no estar ahí sentada. O sea, tratando de seguir haciendo algunas cosas y así. Sí, o sea, acomodando. Por ejemplo, hoy me dediqué a limpiar mi escritorio, pero súper bien, chicos, ¿eh? Súper bien, quité todo, teclado, mouse, la alfombrilla, todo. Todo, todo quité. Los cables, todos los limpié. Y dije, bueno, vamos a ponernos a hacer eso. Los monitores los limpié todos bien, chicos. Todo, todo lo limpié bien. O sea, cables, y todo. Todo, todo. Entonces, pues ya en eso me llevé un ratito, porque pues hay que ir haciéndolo con cuidado, chicos. Y ya desconectar una cosa, desconectar otra. Y luego, pues, como los monitores son luego bien sensibles y así, chicos, ahí le ando limpiando con un trapito especial y poniendo su líquido también especial para limpiar el monitor. Y ahí lo ando limpiando, chicos, pa despacio para que no se vaya a rayar o algo por el estilo. Todo pues se lleva su tiempo. Y así, haciendo, güey, chicos. Más que nada, lavé tenis. Y así. Que según yo los iba a atender acá arriba, chicos. Ah, que resulta que empieza a brisar. Y yo de mamá, justo, digo, ya me vine. Ah, porque mi papá había lavado su ropa. Y ya, justo iba a gritar a mi mamá, chicos, para que me ayudara a bajar su ropa de mi papá. Cuando va llegando, yo le digo, papá, tu ropa. Le digo, ya está brisando. Sí, de por sí, ya por eso vengo rápido, dice. Le digo, ah, ya casi le grito a mi mamá para que me ayudara. Le digo, de hecho, yo vine a atender mis tenis. Según, y le digo, mira, ya empezó a brisar. Pues, chicos, nada más fue el sustito. Como 2, 3 minutos que brizó y ya. Y yo de, no puede ser. Y pues ya. Dije, bueno, de todas maneras ya están lavados, chicos. Ya están lavados los tenis. Ya, ya en la mañana los saco. Para que se sequen y listo. Dije, pues ya, para aprovechar. Porque pues ya estaban bien sucios, chicos. ¿Qué nivel va a ser Hero Wars? Creo que voy en el 97. El Manu creo que ya no lo jugó. Creo que le aburrió. No, yo sí cuando me gusta un juego o cuando empiezo por lo menos un mes jugarlo, 2 meses, me vuelvo constante en ese juego. Cuando ahí es un juego que de por sí veo yo y no me va a gustar, chicos, si no lo voy a volver a jugar, no sé, por lo menos le doy chance, no sé, una semana, tal vez, pero por ejemplo, una vez hubo uno que le di como 1 hora o media hora y no me gustó para nada y vámonos. Lo quitamos y dije, no, jamás lo vuelvo a jugar, jamás lo vuelvo a poner. Entonces a veces así pasa, chicos. Así pasa y. Pero con el Hero Wars no, o sea, me gustó, luego al día siguiente, sí. Cuando vi ya llevaba 1 mes, cuando vi 2, 3 meses. Y así, chicos, se me fue así como muy, muy rápido. Y pues luego diario hay eventos. Entonces, siempre hay algo que hacer, chicos. Siempre hay algo que hacer. Además, por ejemplo, cuando el Pokémon aquí lo diario, que se puede decir así diario, no, pues que giras Poképarada, que capturas Pokémon, que haces tu sello y abres regalo, ¿no? Y en el Hero Wars no, en el Hero Wars hay un buen de cosas, chicos, que hay que combates, que hay que abres cofres, que giras como una ruleta que te dan diario, lo tienes que hacer, que abres otros, como son como tiene mazmorra, chicos. Y ya son muchas cosas que hacer, actividad de gremio, o sea que son varias cosas que tiene que hacer durante el día. Para pues ir sumando como que experiencia y algunas cosas que te dan en el juego. O sea, como que te tardas más en hacer todo lo diario que aquí en Pokémon, que es pues o sea, rápido. O sea, fácil, son como 4 cosas y ya. Y allá no, son como 10, creo. Sí, son muchas, chicos. Pero creo que en 97, Leonel, creo que ya casi te alcanzo, sí, dice Leonel. No, el Leonel no creo que lo juegue, ¿sí, Leonel? Mira, mira, ¿quién le dio que me entristece? Ah, José Pedro. José Pedro le dio me entristece. ¿Para qué sí? Dejan veído. Y no manda los buenos días. Uy, ya están reclamando, Fer. Ya están reclamando, Fer. Uy, no, qué feo caso. Oiga, chicos, alguien más faltó de regalo. Pero pues el Manu creo que ya no lo jugó. Ah, dice, ya me retiré de Hero Wars, dice, del Coin Master.
Y del Monopoly Go, dice. ¿A poco, Manuel? Todavía nada más ahorita que está jugando puro Pokémon. O ya ni eso. Nada más pura GBL. Hola, Josvin. Bienvenido. Chicos, chicos, gracias a todos los que han dejado su reacción. A Josvin por compartir. Bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Me apuntas para regalo y recibir, por favor? Claro que sí, de una. De una, bueno. Ya te mandé regalo y ya tenemos interacción. Entonces vamos a dejar ese regalito para mañana. ¿Sale? Ok, chicos, a ver si me sale uno de estos buenos para PvP, pero pues nada. Yo creo, chicos, que ya teniendo ahorita la Master, voy a poner ya el incienso diario. A ver qué pasa, a ver si no se me va una de las aves. Porque luego se pierden entre tantos Pokémon, chicos. Se me ha olvidado estos días, pero pues igual no tenía la, o sea, la Pokébola. Entonces dije, no, cuando la tenga, pues ya la sacamos ahorita para aprovechar. Si es Articuno, chicos, le lanzamos la Master. Si sale cualquiera de los otros dos, nos la jugamos normal y a ver si se queda. Gracias, Alejandro Cruz. Gracias por su reacción, señor. Bienvenido. No le haga caso si no anda de dramas. Ya vi, ya vi. Dice, lo que pasa con el mano es manco y aparte no le gusta que le den para sus tunas en los juegos. Uy, no, pues F. F, F. Así no se puede, pues. Es Rigo Rivera, ese milagro, señor. Hace como 2, 3 días dije, uy, ese Rigo de a peso ya ni viene. Ya ni nos saluda, ya no nada, no, hombre. En fin, no más. Te has alejado mucho de los streams o de mi stream, tú, Rigo. Hola. Hola, Nick. Bienvenida. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Ya, mira, ya llevo 109 días. Wow. Miren, me salió este, chicos. Me salió este, entonces, bueno. Vamos a intentarlo. Les digo, si sale Articuno, le damos Master. Si sale de los otros, lo intentamos normal. ¿Sale? Es que el que me interesa es Articuno, chicos. De los tres, el que más me gusta. Entonces, me gustaría tenerlo ahí, pues primero. O sea, que si voy a gastar la Master, que sea en Articuno por lo menos. Pero sí, bienvenidos chicos a los que van llegando. Buenas noches, espero que estén lo mejor, que nos ayuden con su reacción, su compartida. Y pues nada, aquí después de tanto tiempo, chicos, puse el incienso diario y a ver pues qué sale, a ver qué toca. Y pues aprovechando que igual hay clima, viento, a ver si sale una de las aves. Gracias por el Notify, dice Río Rivera. Ah, aquí andamos. Sí, es lo que veo, Río, pero ¿te has alejado un poco de los streams o de mi directo? Nada más. Una disculpa, dice. He andado muy ocupado, Río. Oh, vale, pero por lo menos es por trabajación, Río. Está bien, qué bueno. Dije, no, a lo mejor ya no le caemos muy bien al Río y ya por eso ya no viene, chicos. Sí, igual el partido, acabo de ver, chicos. Acabo de ver, sí, igual. Hola, hola, Ney, ¿qué tal? Digo Rivera, ni mando regalos. No, de a peso. De a peso, yo sí le mando. Aunque él no viene, pero miren, yo sí le sigo mandando regalitos. Y él es el que nos abandona bastante. Pero pues dice que por la cuestión de que anda muy ocupado. Entonces igual no pasa nada. Igual no pasa nada, chicos. A ver qué más dicen por acá. Sí, no, no te preocupes, Rigo. Digo, yo puse. Tiene días que. Bueno, tiempo que no veo a Rigo. Dije, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó? ¿Estará bien? ¿O qué fue? Pero mira, qué bueno que ya hoy pasa si nos acompañas aunque sea un ratito. Lleva más casi el año, dice Anei. Pues yo creo, Anei, que lo que pasó es que le volviste a dar seguir o le volviste a dar me gusta o no le habías dado me gusta a la página y de repente te llegó alguna como invitación que le diera me gusta a la página y tú le diste y entonces se reinician los días, Anei. Eso es lo único que se me ocurre. Dale, van por Manco. ¡Hola, Jordan! ¡Y ese milagro, señor! ¡Ay, Jordan! Seguro ni hoy vamos a hacer el cambio de equipo. ¿Y qué crees? Que apenas me pasó los datos, Fer, y pues ya medio stream. Ya medio stream, pues ya no. O sea, porque hay que me tiene que dar chance de entrar a la cuentecita. Yo ya no agregué la tarjetita. Entonces quedamos que el viernes, Jordan, por si gustas venir a acompañarnos. El viernes iniciando stream. Vamos a hacer cambio porque dice mañana que es su cumpleaños de su papá y pues que no va a venir, la verdad, el stream no va a estar pendiente. Entonces ya quedamos que mejor el viernes lo vamos a hacer sí o sí, pero pues ya está la tarjetita y pues de que ya se va a hacer el cambio de equipo, ya se va a hacer el cambio de equipo. ¿Sale? Ya llegué, chiquis, triquis, dice el Jordan, ¿qué pasó, Jordan? Pues sí, qué bueno, y ese milagro, señor. Y ese milagro, otro que nos abandona un buen de repente.
Dice, y le llegó otro ban, dice Jordan, no ha entrado a su cuenta este Jordan, ni yo, pues, porque te digo que apenas ahorita recién me pasó los datos. Entonces no ha entrado, creo que a su cuentecita. No la ha revisado, a ver, no, creo que no, por lo que me dijo, por lo que entendí, pues no ha entrado, o sea, no lo ha revisado. Entonces, supongamos que pues no, Jordan. Yo me quiero suponer que no. Me manda combate, mero que estoy en con mi incienso diario. No, hombre. Cuando se termine este José Humberto. Cuando se termine, porres, y pues ya vemos. Les digo, chicos, si sale Articuno, capturamos con la Master. Si sale Moltres o Zapdos, si es que, o sea, me dio a tocar una de las aves, no la jugamos así normal, a ver si se queda. No, le di a aceptar, chicos, a este friazo. Y ni entré, digo yo, dice, ah, dice este Jordan, oh ya. Mírenlo. ¿Quién le fue José Pedro en la vez que le dieron me divierte? Gol de México, chicos. Sí. Oh. Se le pasó, chicos, se le pasó. Dice, ya tiene mi Shiny nuevo. No, Jordan, ¿qué crees que la cuenta principal la intenté ayer, en la hora destacada? Nada. Hoy la intenté otro rato y nada tampoco. No quiere, pues. No quiere salir. Pero pues igual está como algo raro, Jordan. O sea, pues casi no salen. Oh, miren, este más o menos. A ver qué nivel es. Ya luego de repente van saliendo algunos. Ojalá no se pase. Uy, chicos, queda exactito. Queda exactito, miren. Pero este lleva ataque legacy para PvP. ¿Lleva ataque legacy, chicos? ¿Alguien sabe? O sea, casi exacto, pues más bien, ¿eh? Me equivoqué. Dije exacto. Y exacto sería 1500. Y no, le falta un punto de combate. Entonces, ¿alguien sabe si lleva legacy? Este friazo me está mandi mandi. ¿Quiere que se me buguee o qué show? Mi pan, dice. Hola, Itzel, bienvenida. Gracias por la reacción a Vanessa también. Gracias. Bienvenidos, chicos. A los que van llegando, pues, ¿cómo estamos? Miren, yo aquí intentando mi incienso diario. Pues ya tenía muchísimo que no lo usábamos. Y dije, vamos a intentarlo a ver si sale una de las aves. Que pues ya tiene mucho que pues muchísimo, chicos, que no lo poníamos. Se me ha olvidado estos 2, 3 días ponerlo. Ya tiene que se me vino otra vez así la idea de poner los inciensos. Y de repente ya en el mero stream, chicos, se me olvida. Hasta que hoy me acordé, ahorita lo vi. Dije, no, de una, de una. Ya para no estar batallando ahí. Miren, aquí está uno de los Pokémon que salga Shiny, no Shiny. Uy, nada. Pero sí, yo no lo estoy buscando como el principal. A ver si nos sale. Es que lo que pasa que yo no tengo este Shiny, miren. Yo no tengo este Shiny. Entonces dije, oh, pues veo que está saliendo bastante. Dije, vamos con la principal. Pero pues sí la estoy jugando en Querétaro, Llorón. La estamos jugando acá en Querétaro. Entonces, pues bueno, a ver qué pasa. Ahí todo diciendo que gol, ni estoy viendo el juego. Dice, pero apoyamos a la causa. Dice, ay, este friazo. Sí, chicos, sí. Ahorita lo vi como que va un poquito atrasado. Lo estoy viendo, pues. Cuando dijeron gol, ahí ya como que miré y dije, ah, no, pues sí, ahí va, y ya luego vi el gol, chicos. O sea que me ayuda que aquí avisen que gol para que pues yo lo vea. Ay, salen un buen de Pokémon. ¿Cuál dice Jordan? ¿Cuál qué, Jordan? Gol de México, dice. Ah, este pues, la evolución, mira. Ay, este. La evolución, mira, porque pues salió ahí 1499, si yo lo evoluciono. Y como casi aquí no tengo Pokémon, pues igual y sí podría ser. Pero no sé si este lleve ataque legacy. O sea, la evolución, pues. Uy, chicos, ¿qué me salió? Ah, un conejito. ¿Qué me salió? ¿Por qué estas ballenas ni me dejan ver? O sea, vamos a ir limpiando el camino, ¿no? A ver si sale alguno, alguna de las aves, les digo. Amigo, ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás?
José, creo que fue José Humberto, ¿no? El que me dijo del PEP. Amigo José Humberto, tengo puesto mi incienso diario. Ahorita que lo termine, entonces ya te acepto tu combate, ¿vale? Sí, canta al lado su legacy, dice Yora. No, no posee fe. Eso es lo malo, chicos. De repente, últimamente, me salen ciertos Pokémon. Pero necesitan sus legacy. Y es que el detalle acá, Jordan, que no tengo de estas MT Elite. O sea, en la principal tengo un buen, o sea, me sobra. Pero acá no tengo ninguna. Entonces, yo dije, uy, ya tenemos otro para PvP. Es canto helado, que es legacy. Y el cargado viento y a lo que. Pues son legacy. No, pues menos. Menos, chicos. Ahí lo vamos a dejar, pues. Pero lo voy a guardar para un futuro. Para un futuro, a ver si algún día lo podemos usar. A ver, ¿será que ya no salió otro? Pues creo que no, ¿verdad? Creo que no. Toca seguir esperando, a ver. Le quedan 4 minutitos, chicos. 4 minutitos, pues está más o menos para. Pues ya tiene que. Como 2 meses. O hasta 3 meses que no ponía el incienso. Pues creo que está bien. O sea, eliminar algunos. O les digo que hoy hice intercambios con mi cuenta principal. Y uno sí me salió Uno sí me salió con suerte. Uno que no tenía, de hecho, para la Pokédex. Saben que pues yo la junto. Entonces, uy, dije perfecto. Dije perfecto. Ya nos salió por lo menos uno con suerte. Y pues listo. ¿Qué dijiste de los juegos? Que yo me retiré porque me aburrió, dice Manu. Sí, Manu, eso es lo que dije. Que si te aburriste o qué show. O de plano que si nada más ya estaba jugando puro Pokémon. Eso pregunté. Eso pregunté. ¿Y tú, Jordan, cómo vas? Ese Jordan, chicos. Nada más viene de visita de doctor y ni nos cuenta cómo va él. Bueno, dice, ya que no quiso hacer el cambio, voy a abrir regalos. Dice, ya que ya pude ingresar, puede ingresar, dice Fer. Ah, vale, Fer. Sí, Fer, para que pues ya tengas actividad también en tu cuentecita. Ya que, dice, ya que no quiso hacer el cambio, no es que no quisiera, digo, pues hay que estar poniendo la tarjeta, comprando las Pokémonedas, que pues a hacer la vinculación de la cuenta y pues todo eso. Por eso dije, mejor con más calmita el viernes, así ni tú ni yo. Pero pues sí, chicos. No, a mí no me ha aburrido el Hero Wars, Manu. ¿Pero qué crees que pasó? Que haz de cuenta que pues nosotros teníamos a nuestro pues líder. O sea, nuestro líder de gremio. Y de la nada vi que de repente puso a otro. O sea, se puso otro de líder o lo puso él a otro. Y él ya no se conecta desde hace días. Pues yo no me había enterado. Porque luego a veces, pues como siempre escriben en inglés, no todo lo veo. Entonces, pues ya ahí preguntando, le digo, y por cierto, ¿por qué él se llama? Bueno, él estaba como Cóndor. Digo, ¿por qué Cóndor ya no se pone? Porque ya no está de líder. No, pues es que dijo que ya iba a dejar el juego y que no sé qué cosa. Allá iba bien nuestro gremio. Ya teníamos bastante gente, pues así, de nivel alto y todo, que participaba y siempre hacemos la actividad del gremio, o sea, toda. De repente, pasó una semana y como que empecé a ver que el líder se empezó a llevar a otro gremio, a los chicos que estaban con nosotros. Y yo sí me saqué de onda, dije, no, ¿cómo es eso? Y después, pues, ya, o sea, ya se puso otro líder. Entonces, y ya muchos sí se fueron al otro gremio. Yo dije, ay, ya ni modo. Dije, ya ni modo. A veces así pasa. Y el otro, pues, siempre estaba pendiente, chicos. Siempre, siempre. O sea, era buen líder, pues. Siempre estaba pendiente. Y pues ya ahorita como de que estamos así como que nos desajustamos. Digo, bueno, ya ni modo. Dice, juego Pokémon Go, Yu-Gi-Oh, Duel Links. Oh, ya, muy bien, muy bien. Dice, yo ya ni juego, dice, aquí no hay nada, dice Jordan. ¿En serio, Jordan? ¿No te sale nada? O sea, ni Pokémon tan siquiera alrededor así. Ni Poképarada ni nada. Uy, no, pues pero pues deberías por lo menos abrir regalitos, Jordan. Para los intercambios, así algún Pokémon que te interese. Pues ya, o sea, o a lo mejor pues dirás, no, pues no todos hacen los intercambios. Pues de los que sí sepas que son Fly y que pues pueden ir y hacer el intercambio contigo. Y así para que pues si te falta algún Pokémon, pues los vayas consiguiendo también, Jordan. No, hombre, ya no quiero, dice, usted se la pierde, dice, resuelta, dice, mírenla, mírenla, mírenla.
Dice un Fer, dice, tenemos intercambio con suerte, así aprovecho el en la qué el aventón de Cintia, ya que usted tiene miedo de volver a usar PG Shark. Pues sí, pues si sí, Fer nos da chance, igual. Y miren, yo pensaba abrir su, ¿cómo les diré? Su cuenta así normal, ¿eh? O sea, entre comillas legal, abrirlo acá en mi casa, pues. Pero si ella dice que sin problema hago un intercambio, adelante, aprovecha, Fer. Aprovecha que ese día voy a abrir tu cuentecita. Y si quieren que, te, que les apoye con algún intercambio, de una. Pero si pónganse de acuerdo bien. Y que Fer mar, tendría que Fer que marcar o ponerle ahí que ese va a ser el del intercambio. Uy, chicos, me salieron varios de estos, pero pues, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Bueno, igual y son caramelos. A ver, chicos, aquí como vamos, ya tenemos esto. Ah, ok, ok, nos faltaba por aquí el sellito. Y pues bueno, creo que ya, creo que ya. ¿Aquí qué me falta? ¡Ah! Una valla. Ok. Una valla, chicos. Y listo, ya. Les digo que no sé, estoy todavía sin comprar o no comprar esta investigación. Aquí me la regalaron. Yo no supe quién, pero me la regalaron. Porque pues no me salió en la... Ya ven que luego cuando te regalan una entrada así te sale a veces quién. Y pues no me... ¡Uy, chicos! Malísimo. Pero pues no, no me salió, ¿eh? Como yo creo que estaba en directo. Uy, chicos, debo tener mucho cuidado con la Master, porque ya vi que sale muy, muy aladito. Y luego yo a veces soy de darle, este, sí, muy, muy al lado derecho. Entonces tengo que tener cuidado, chicos. Tengo que tener cuidado de no regarla. Porque a veces no me doy como cuenta y ando así como que lanzando así a lo... Uy, chicos, 23 Pokémon y pues nada, todos malísimos, todos del evento. Nada, este... Pues nada relevante. Bueno, como legal, dice ya, dice, a ver si lo que me tienen agregada puede mandar muchos regalos, ya que no podría ahora mandarles mucho. Dice, Fer, sí, Fer, no te preocupes. Yo pues igual y no tengo problema en estar mandando. Yo ahorita me ando poniendo pilas y les ando mandando regalos diario. A toditos, a toditos, a toditos. Entonces no pasa nada. Mientras puedas abrir este, Fer, adelante. Ya si nos sale la amistad con suerte, pues listo. Hacemos algún intercambio este después. Bueno, se terminó el incienso diario. No sé. Toca seguir buscando. Yo creo que voy a poner incienso, pero normal, chicos. A ver si sale algo, a ver si toca algo. Y vamos a seguir mandando regalitos a lo que falta. A ver si jugaron la cuenta. Dice, no, señor, cuando yo lo contacte, dice, me dijo que no, que después del Go Tour. Ah, ya, mírenlo. ¿Qué onda con la frase de los ojos fuera de el frío? A veces sí o a veces no, dice Iván. Es Iván, quién sabe, ¿verdad? A ver, chicos. Ok, ¿ya no salió algo? No, creo que no. Bueno, vamos a esperar. Toca esperar un poquito. Ah, sí, se no ha llegado. Pues a lo mejor anda todavía de regreso ya de la trabajación. O no sé. Dice, hola Luis Morales, bienvenido, buenas noches. Ten cuidado con mi plantita. Por dos, dice Cintia, a veces solo me quedan otra. Y da cosas seleccionadas sin querer. Sí, Leonel, ahorita me di cuenta. Yo dije, ay, güey. Es que sí está como muy a la, este... O sea, yo siempre luego a veces le doy muy... Por eso luego a veces les digo que se me va. Cuando le doy más o menos acá, le doy muy en la orilla. Entonces a veces se me van las... Por eso se me van las pokebolas así, chicos. Entonces luego también soy como mucho de darle a la derecha y Leonel. Y ahorita que vi dije, ay, uy, mira. Bueno, o sea, ahorita porque tengo una de esas, pero cuando tenía estas dos dije, ay. No, pues sí, hay que poner la atención, si no, F. José Pedro, no es mi mamá, José Pedro. No es mi mamá. Hola, dice el Manu. Hola, dice José Pedro. Siempre los engaña. Siempre piensan que es mi mamá. Y hasta le dio risa a mi papá, chicos. Friaza, dice esa Fer, desde que se enamoró de José Pedro, ya no nos pela, dice. Ay, no, pero pues esperemos que Alberto llegue, dice. Esperemos, no te vayas, dice Iván. ¿Qué pasó, Iván? No me estoy yendo. ¿Cómo que no te vayas? Hola, señor Lalo, dice Leonel. Hola, hola. Pero pues él es visita de doctor, chicos, entrada por salida. Luego empiezan a saludar, le digo, no, hombre, ya se fue. Y dice, ¿cómo está, señor Lalo? Dice Leonel. Bien, bien. Ya bien, dice que bien. Está un poquito fresco acá, pero no llueve, chicos.
Eso es lo que pasa, pero ya se va, ya se va, chicos. Dice, don Eduardo ya nos troleó, dice el mano. Pues sí, porque siempre piensan que es mi mamá y luego es mi papá, chicos. Ahorita yo le cierro. A ver, ¿A dónde va, señor? Aguas, señor. Agua, señor. ¿Quiere salir mi boyfriend? No. Aquí adentro quédese. Se acaba el partido, sí. Justo estoy viendo. Justo estamos viendo, chicos. No, pues está bien, en México ganó 2-2. Oh, mire, ya vencí, tiene razón, René. Se voy a juntar ya de las otras porque, híjole. Pone a uno nervioso, chicos, esa master. Ganó México, sí, ya vi. Hola, señor, los saluditos. Ya se fue, Alex. Ahorita les digo que él entraba por salida, pues. Viene, hace lo que tiene que hacer, listo, ya se va. Hola, Alex Zuleta, bienvenido, buenas noches. Gracias, Alex Zuleta, por su reacción. A Ezequiel también, gracias por su reacción. Gracias, chicos. Hola, Eloy Morales, ¿cómo estamos? Pero pues bueno, sí, les troleo por ahí. Siempre piensan que es mi mamá, pero pues no, chicos. Que siempre no, que resulta que no, pues. Pero ¿cómo estamos, Alex Zuleta? Dice, hola, buenas noches, señor Cintia, ¿cómo estás? Saludos. ¿Qué tal su día? ¿Cómo siguió? Pues ahí la llevo, Alex Zuleta, poco a poco. Ya sabes, poco a poco. Lo que estoy viendo, Alex Zuleta, que ya una semana más de tratamiento que me dieron, miren, lo voy a poner favorito. Y otra vez tengo que ir al doctor, Alex Zuleta. Pues supongo yo que, pues, o sea, depende de yo cómo me sienta, ¿no? Y ya, pues, ver qué show. Para ver, pues, si me va a seguir dándome, si tengo que seguir tomando la misma medicina, si me va a volver a mandar a hacer rayos X o no sé. Pues para ver, ahora sí que para ver qué sigue, pues. Una semanita, Alex Zuleta, y otra vez. A ver si se acaba el partido, sí. Ganó México, sí, es lo que estoy viendo. Ahora sí me contestó tu papá. Sí, Lene, ahora sí. Es que ahora sí le dije cuando estaba aquí adentro. Ya cuando ustedes empiezan a decir, él es porque ya se va saliendo. Por eso siempre luego les digo, ya se fue. Luego les digo, ya se fue. Entonces imagínense. Pero ahorita sí porque estaba aquí adentro. A ver, chicos. ¿Qué más dice por acá? Festejación, dice Lonel, sí, Lonel. Ahora sí, te saludó y te contestó. Y ya de ahí fugan y adiós dijo. Les hubiera dicho hola y adiós, ¿no? Vamos a seguir viendo Dragon Ball Super ya que terminó el partido, dice Rigo. Muy bien, Rigo. Porque está el torneo del poder. Yo nunca lo he podido ver todo completo. ¿Dónde está así todo completo, chicos? Porque yo no, ese no lo he visto, pues, casi. Buenas noches. Sale que me hablaban. Yo no fui, pero, pues, llegando vengo. Hoy salí más tarde, pero, pues, me dieron ride. Pero, pues, ¿cómo andamos? Dice Alberto. Hola, Alberto. Pues, güey, Itzel. Itzel dijo que si no había llegado. Le digo, no ha venido, ahora sí. Y, pues, entonces ya te etiquetó. Y le digo, pues, seguramente la trabajación, ¿verdad? Y mira, latiné. Y solo me quiere por mi Shiny y mi Riolu, dice. ¿Y cómo cuando termina el tratamiento? Pues no sé, Alex Zuleta. Yo la última vez que fui con el doctor nunca le pregunté a Alex Zuleta. Porque, o sea, haz de cuenta que, pues sí, o sea, cuando rayos X, ya que se lo llevé y eso, pues ya, o sea, ya vimos dónde estaba el problema. Entonces, pues me dio tratamiento para eso, exactamente, Alex Zuleta. Y no me dijo, pues, o sea, me dijo, mira, sigue tomando esas dos medicinas, porque, pues, dos medicinas que me había dado en la primera receta cuando fui la primera vez, y luego me dio más medicinas, ¿ves? Me dijo 15 días, entonces ya no sé, Alex Zuleta, por eso digo, yo creo que voy a ir y tal vez me vamos a mandar a hacer otra vez los rayos X, a ver si ya tengo, pues, ya si seguimos igual o si avanzamos, yo me quiero imaginar, Alex Zuleta. Pero yo no le pregunté, pues, ahorita cuando vaya, pues, dependiendo de lo que me...
que me diga Alex Zuleta, pues ya le pregunto, ¿no? Si, cómo sé que si ya cuánto más tiempo, cómo sé si ya voy avanzando o así. ¿A dónde va, señor? ¿A dónde va, güey? ¿A dónde va, señor? Voy a cerrar, chicos, porque ese wifi se sale. ¿Ya ves? Ya cerré por la ansia de quererte salir. Y ahora sí, no tienes a ningún lado dónde ir. ¿Eh? ¿A qué quiere salir, señor? Se quiere salir, chicos, pero pues luego está nada más ladrando, nada más está bien fresco y además de eso vaya a romper la cortina. Ya, y no, la estoy cuidando un buen la cortina, digo, para que me dure más. No que la otra, chicos, dejamos a Wi-Fi, pues cuando vi ya se rompió y esta no estoy así como de, ay, que no, ojalá que no me gane Wi-Fi en salirse porque si no, F. Se le ha arrancado. Sí, cuando vi, dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dije, pues no, pues ya sé, chicos. Ya sé por qué se quería salir, pero pues lo malo es que lo alcancé a agarrar a medio, o sea, casi antes de salirse. Pero pues ya sé por qué. Hola, Wi-Fi, ¿cómo estás? Ladra, me gruñe, me ruge, me vuelve así para saber que estás allí despierto, dice Alex. Sí, está despierto, Alex, está milagro, está dando lata. Ayer también ven que me estaba dando lata. Ah, ¿en serio, Manu? Oh, ¿y eso es gratis? ¿Y si están, en buena calidad o no? Ah, pues ahí luego lo voy a ver. Sí, nunca lo he visto ese, chicos, todo completo, nunca. Lo he visto así por capítulos que pasan en la televisión y pues listo. Pero nunca que yo me lo, o sea, que yo lo esté viendo pues exactamente así. No. Un día de estos, chicos, un día de estos. Gracias. Okay. Sí, pues ya, vamos a cerrar porque luego que él se quiere salir. Alex Zuleta manda chicorita. Gracias, Alex Zuleta. Gracias, Manu, también. Dice, ¿puedo ver DJ ahí? Sí, yo creo que sí, me imagino. Dice, están todas, dice Leonel. ¿En serio? ¿Todo, todo, todo? O sea que, por ejemplo, si yo busco todas las de Yugi, están ahí todas. Es que yo no he visto las últimas dos. Las últimas dos de Yugi no las he visto porque no las encontraba. Sí, el torneo del poder Frieza, dice el Rigo. Ay, no. Dice, Itzel, el amor. Dice, me amada montada. Dice, pues no sé, se fue Alberto. Los animes que estoy viendo y están en emisión terminan la próxima semana y la siguiente semana, dice Manu. Oh, muy bien, oh, muy bien. Sí, se me andaba escapando, pues, el wifi. Oh, primero Dios ya esté mejor y que solo le deje un par de semanas más y se cure por completo. Sí, Alex Soleta, porque ya llevamos el mes, pues. Un poquito. Miren, miren, chicos, ¿ven? Y así como de. Ah, vale. ¿Y ya que le tengo que dar vale o qué show? Dice, ¿quieres usar? No, cancelar, ¿ven? Uy, qué bueno que pregunta, chicos. Pero no, está muy peligroso eso. Está muy peligroso esa master. La tengo que utilizar lo más pronto posible. Porque si no, en una de esas se me va, o sea, se me va a ir como de que sí. ¡Bum! La gastamos, chicos, a lo tonto. Ay, no. ¿Cómo se hace para una pokeparada? Dice Jordan. Jordan, es fácil. Tú vas a encuentras algo que proponer que sea muy viable. Y tú le vas a dar acá, mira. Te vas a opciones. Y bueno, chicos, como aquí cambiaron el menú. Uy, chicos, no lo sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Será en general? Oh. No. ¿Alguien sabe ahorita dónde está la opción? ¿En cuenta? No. Uy, chicos, en opciones avanzadas. Mírenlo. No. Ah, ¿dónde está, chicos? A ver, ¿dónde está ahora la opción? Porque, no, o sea, por eso me cae mal que hagan estas tonterías de estar moviendo esto cuando deberían de arreglar otras cosas. Y ahorita ya no sé, miren, ¿dónde está? Bueno, ahorita a ver si alguien nos dice, Jordan, porque yo ya tiene mucho que no propongo pokeparadas. Antes salía y luego, y listo. Ahorita ya ni sé. ¿Qué show? Yo creo que en datos, ahorita que me acordé. A ver. A ver, chicos. ¿En qué? ¿En datos?
¿Qué dice? Dispositivo, carga. ¿Eso qué es cargas? Ah, aquí está, mira, encargas. Encargas este Jordan. Y ahí te dice nueva pokeparada. Ya tú le das y ahí te va diciendo más o menos qué es lo que tienes que hacer. Tienes que tomar qué foto de la propuesta. Le tienes que poner un título. Le tienes que tomar fotos alrededor. Tienes que poner alguna descripción para esa pokeparada. Y ya, al final ya nada más la mandas y listo, este Jordan. A veces es rápido, depende de la zona o así. O a veces es muy lento, a veces tarda muchísimo, Jordan. O a veces nunca las aprueban. Es cuestión de que pruebe suerte. Solamente, pero así se manda más o menos, buscando en esa opción. ¿Sale? Bueno, ya es hora de ir a mimir. Bonita noche, se cuidan. Hasta mañana, dice Fer. ¿Qué pasó, Manu? Dice Brian Frías. Ahora sí, hola. No, porque haz de cuenta que me pasó sus datos y no era la contraseña y luego otra vez y dijo mejor que lo iba a checar bien y a media stream me mandó los datos, pero pues ni modo de estar haciéndolo. Entonces, mañana, Y ahorita está Jordan. Sí, y mañana dije que mañana y dijo que no porque mañana se cumpleaños de su papá y no va a venir. Entonces, ni ella ni yo. O sea, hoy yo quería, ella mañana no, entonces el viernes. Ya quedamos que el viernes lo vamos a hacer cambio luego que yo empiece stream. Para que pues no haya ninguna complicación. A ver, ¿qué me descubrió primero? Ahorita te digo, espérame. Oye, a mí también me duele. Ay, pero yo por cargar wifi ya me duele. Mira. Hola, Manu. Hola, mi Kervin. Mi cariñito mío. El chico guapo. ¡Oh! Salió un shiny, mira, de incienso. Dice, esa web es gratis. La calidad es excelente. Además, tiene un buscador incluso un directorio de anime. ¡Órale! Muy bien, Manu. Entonces, a ver qué día de estos me animo. Y sí, ya escuché que anda despierto el wifi dando latas. Sí, se quería salir, pero pues ahora ya sé por qué. Gracias, Alberto, por el girasolote. José Pedro fue el primero que mandó girasoles. ¡Ay, gracias, mi niño José Pedro! Y ya luego Alex Soleta le dio risa. No lo vi. Dice, Leonel, ¿puedes abrir el grupo tantito? No lo hagas, no lo hagas, dice Iván. No me quiero ir, señor Master. No, Iván, yo me quedo así como de, ay, no, es muy peligroso eso. Lo bueno que te pregunta ahí, que si no, F. Ah, no. Ah, ¿quieres repetir lo del chinche pogo? No, José Pedro, yo soy bien así de darle. A veces le doy muy a la derecha, pues. Ah, sí, acá está mi niño José Pedro, mira. Sí. Gracias, José Pedro. El Manu dijo, hola, ya Rigo, dice Leonel. Dice, baja opciones avanzadas. No, no están opciones avanzadas, señor. Yo lo busqué en opciones avanzadas. Está en cargas, mira. En cargas. ¿Ya regresó del viaje, Manu? Ya hizo stream hoy, de hecho. Oh. De hecho, dijo en una publicación que tienen que ir a reconfirmar para participar en el sorteo. Se me había olvidado decirte. Ah, yo tengo como pase único, así que se amolan todo. Yo voy a ganar. Va a ganar, dice. Alex Soleta, hola, dice. Hola. Dice, ya llegó la señora Girasol y no es troleo. Dice, no, es corta que vino mi papá, pensaron que eras tú. No, le dije, va a sacar la basura, me quedo yo aquí y luego cuando baje yo subo. Sí. Hola, señora Araceli, dice Leonel. ¡Hola! Mi bebé consentido, ¿cómo estás? Dice mi nuevo Shani. ¡Hola! Dice Rigo también. Alex Ulez dice, hola, buenas noches, doña Guaraceli, vos hiciste inigualable. ¿Cómo estás? Saluditos, ¿qué tal su día? Hola, buenas noches, señorita Cintia, la señora Ara, cariñita mía. ¿Cómo andan? ¿Me anotas para regalo, please, en tus cuentas? Dice Israel. ¡Hola, Israel! ¡Bienvenido! ¡Pura trabajación! ¡Pura trabajación! ¡Sí, muchas cosas, mamá! Ah, sí, les digo a los chicos que hoy me agarré a limpiar mi escritorio, pero súper bien, hasta desconecté todo y cable por cable estar limpiando, y así, chicos. Sí. Digo que ahora ya no, por lo menos antes me sentaba cada 2 horas o así, jugar un rato y eso, ahorita ya no, 1 hora me siento y ya cuando veo, ya es casi la hora de comida. Mira su girasol de la boca. Oh, a ver, chicos, ya al fin tendré que checar, dice Jordan. Sí, Jordan, ahí en ¿cómo? ¿Cargas? Solo así. Ahí le pones y listo, ahí te sale la opción. Y ahí te va diciendo lo que necesitas hacer. Ya regresé, dice Mari, ¿qué pasó? ¿Cuál de todos los guapos presentes? Dice Iván. Ay, no, te cambias de shiny por el cangrejo shiny. Si no te sale, dice. Ah, vale, Alberto. Vale, Alberto, sí.
Sí, por cuál, bueno, ¿cuál cangrejo? El como la será como no, bueno, la langostita es como el corpish, ¿no? Yo no sé, todo se parece en langosta para mí, chicos. Ay, no, hola, señora Ara, dice Mari Hola también. Mari, ¿cómo estás? Ay, no. A ver, chico, más Mira su girasoles de girasol. Leonel. Es que su rosa es ¿Dónde su está? Ah, sí. girasol, mira. No sé, yo no le hago así como mucha Mira, forma. ahorita que lo enfoquen. Si gana, señora Celi, me regala el Mira. pase, dice José Pedro. Uy, no, dijo que ahora sí lo va a recibir ¿cómo dijo? Que si gana, dijo mi mamá, que lo va a recibir en PayPal, mamá. Ah, sí. Ahora sí dijo. Le dije a Manu, si yo me lo gano, yo lo quiero en PayPal. Por eso digo que ya lo tengo, pase directo yo, ya Ay, no, chicos. Ah, cómo chiva con lo de la. Por cierto, si gané. les pese. ¡Ah, Sí, también su ahí diciendo hola. juvenal! ¡Qué milagro! ¡Qué Dice milagro, Leonel, bien, juvenalito! bien. Hoy me saludó el señor Lalo. Sí, saludó a Leonel. ¿A poco? Sí. ¡Milagro! Sí, y ya de ahí se fue en fuga. Nada más le dijo a Leonel y ya se fue. Ay, no. Dice, ¡ay, sí me saludó! Dice tu papá, digo, sí, Y el es milagro. padrino Manzanito no ha venido. Sí, por ahí anda, ya saben, las sombras seguramente. Señor, sí, que sería tan amable, mándame regalito, por favor. Ok, vamos a checar el de Israel, chicos. Vale, bueno, ya tiene Israel y vamos a checar el de Alex Zuleta. Ok, también ya tiene, chicos, y vamos a checar el No de su entendí hijo. nada, aunque creí que era para la secundaria de sí. Ah, que no entendió nada, dice. No, hombre. Ah, No, su Manu, ella dijo que si se mano. lo ganaba, que se lo mandaras por PayPal, dijo. No, pues yo para qué la secundaria, si con trabajo voy a jugar la principal, señor. Y para qué tener dos pases, o sea, si apenas iba a poder O bueno, no sé, chicos. Todo, pues sí, o sea, yo le quiero poner como más atención a la principal, pero pues si hay un ratito y así, y por ahí se gana uno el pase o así, chicos, pues igual y a lo mejor puede ser, no sé, todo depende. Uy, miren, ya van varias veces que casi lo elimino ese Pokémon, déjenme, le pongo. Girasolote, nombre. Déjenle pongo, chicos, porque pues ya ando queriendo ahí como que eliminar ese Pokémon. Confirmo, señora Araceli, milagro, dice Leonel. Es que siempre los chicos le saludan cuando él ya se va. Y ahorita cuando escucharon que les dije, cuidado con mi planta, pensaron que te decía a ti. Entonces luego, luego empezaron, les dije, no, no es mi mamá. Y entonces mi papá, que en lo que entró, porque tardó en entrar, le dije que con cuidado. Pues le digo, es mi papá, y apenas venía entrando. Y entonces ahora sí les dio tiempo de que escribieran. Y ya yo le dije cuando mi papá estaba aquí adentro. Entonces por eso contestó. Y ya, y normalmente cuando no, ya me va, ellos me van diciendo ya cuando mi papá ya se está yendo, ¿verdad, ma? Entonces, pues por eso, chicos. Por eso dijo milagro. Pensaré lo equivalente a $25. ¿Cuánto es $25? Ay, no. ¿Cómo que 25, señor? No vale 25, señor. Ya me está robando desde ahorita. No, o sea, vale menos, de hecho. Vale como 16, ¿no? Ah, bueno, ella dijo Bueno, ya dijo 25, 25. ahora ya ¿Y cuánto es ya se amoló, 25? ya se. ¿Y cuánto es 25 Son dólares? como 400 pesos mexicanos, porque ahorita el dólar Nah, está pues muy mejor feo. échale 500, hermano, porque me alcance para Mi algo. mamá. Pues el pase vale 300. Todavía me van a quitar en el PayPal. Sí, eso sí, chicos, Me quitan. quitan el impuesto. De 500 me quedan como 400. Sí, de hecho. Sí, en verdad, quitan mucho impuesto. Dice, hola, señora Ara. Dice, bien mojada, dice, llovió mucho. Dice, Mari, ay, te mojaste, Mari. ¿Y eso? Ay, no, dure, no vio, dice Israel. ¿Qué no vi, Israel? Sí, vi tu comentario, ya lo leí ahorita. Rigo, le presto la chancla, güey. Ay, no. Pero, ¿qué más dice? No, ah, ya te vas, Rigo. Órale, pues, Rigo. Ya Tan temprano, está. chico Sí, guapo. no, pues ya son 10:15. Ay, no.
Dice, bueno, y yo me paso a retirar bendiciones. Nos vemos, señora Ana. Nos vemos, sí. Adiós, Rigo. Nos vemos, chicos. Dice, adiós. No te retires tanto, Rigo. Dice, Chambres, doña vocecita, anda participando para pase de poke y ella no tiene el juego ni juega poke. Así es, Alex Zuleta. Por eso dije que si yo me lo gano, luego lo regala, chicos, o me lo dan a mí. Pero ahora sí, en esta ocasión dijo que si ganaba, pues sí, a ver si se aplicaba de esa forma. Billete caliente. Ay, no. Uy, a ver si ya me voy, mi Mari, dice el Río. Eso es lo que vale el ticket del GoFest Global. ¿En serio, Manu? Ah, está caro, ¿no? Dice, cuídense mucho, es que luego me hablan temprano, dice Rigo. Sí, Rigo, no te preocupes. Vale, como a, descansar, como vale, ayer descansar. Antier te hablaron tarde, ¿no? Así a veces te hablan temprano, me imagino. Sí. Ándale. Ah, dice, como ayer me hablaron a las 10. Y antier te hablaron tarde ya, Rigo, ¿verdad? Porque estaba lloviendo. Sí. Ok, está bien, Rigo. Echarle ganitas entonces. Suerte en la trabajación. Israel, gracias por los 10 meses siendo colaborador. Sí, están todos los yogi en anime. Ah, muchas gracias, Manu. Gracias por investigar. A mí me faltan. Yo no, hace cuenta que nada más vi hasta la temporada 5, creo. Y son 7, ¿no? Ya ni me acuerdo. El chiste es que creo que me faltan como 2. Entonces, pues no sé. A ver, Rigo, o sea, que se le dice Jordan. Sí, Jordan. Ay, no. Dice, sí, me hablaron hasta las 12, dice Rigo, sí. No, pues, a ver, así pasa, a unas veces temprano, otras tarde. Entonces, bueno, apurarse. Uy, a ponerse pilas. Uy, está caramelado, sí, bombón. Mira. ¿Quieres tu pan, güey? Le dice. ¿Qué dice yo? Oh, sáquese. Sáquese. No, que ellos la abrevian. Y para la energía están todos los Digimon. Dice, ah, también. Oh, muy bien, entonces. Bueno, deja ir a checar unas cosas de la ambulancia. Vale, Israel. Jorge Giovanni, gracias por la reacción. Chico guapo, no te lo lleves a Jordan. No. Todavía no me ha dado mi abrazo. Todavía no saludo a mi mamá, sí. Confirmo. Ya tiene tiempo que Jordan ya no me manda saludos. Uy, no, estoy de a peso. Por eso lo voy dejando. A ver, chicos, dejen termino, pues, de mandar regalitos. De una. A cry, dice el Iván. Pues siempre dice que se lo quiere llevar. Sí, ¿verdad? Sí, ahí está todo tipo de anime, dice el Rigo. Oh, vale, pues ya lo voy a ver, chicos. Un día de estos, porque puse una novela anoche y mi mamá, según estaba viendo su drama, y que dice que le llamó la atención, le digo, ay, mamá, entonces voy a tener que buscar otra cosa que ver. ¡Mírale! Porque, pues. Ya la, tú la quieres ver conmigo, le digo, entonces pues ya van a tener que buscar otro. Me mandó 2 girasolotes, muchas gracias, Jordan. Mira, Luego siento feo que no me manda Jordan mi girasol. Digo, voy a creer que mi hinche yerno no le alcance para mandarme un girasol, no, hombre. Bueno, aquí están como 50 pesos. Está girasol, no manches, ¿tan caro, no? Tan caro, pero tan caro, le chicos. Ponen hierbitas, florecitas. Bueno, aquí, eso sí, ¿verdad? O sea, arreglan el conito del girasol. Espérenme, chicos, que... Ay, tengo sed, pero pues no... No había No había tomado agua. ¿Cuál de todos los guapos? Dijo Iván. A ver, dice, creo que yo te recomendé la web, dice. Dice, llovió y granizó muy feo, dice Mari. Ay, Mari. Ah, sí, se vio la noticia. Mi mamá lo vio en las noticias. Y en algunos lugares la agua puerca se salió también, subió 1 metro, dicen, pero no me acuerdo en qué parte. Yo también ya la conocía, Rigo, porque mi hermano ahí veía sus animes, pero como dices tú, uno se le olvida, pues como no acostumbra, pues, ese tipo de páginas o anime, pues yo en mi caso, no me acordaba, pero mi hermano ahí siempre veía sus animes. Hay anime del estilo romántico, dice, actualmente estoy viendo 2 o 3 del mismo tipo que están en emisión, dice el Manu. No, hombre, ese Manu. No, nosotros estamos viendo un drama que cada fin de semana, o sea, cada sábado y domingo sale capítulo, entonces los lunes ya está, ¿verdad, mamá? O los domingos por la noche, o sea, ya, pero ya no es bien noche, chicos.
lo suben los capítulos. Estamos viendo, son 50 capítulos. Ahorita ya vamos en el... Van a, se supone que van a subir el... ¿qué? 23 y 24, chicos. Entonces hay que esperar. Ya casi vamos a la mitad. Ay, pero no, es feo verlos así, chicos, en emisión. Yo solamente una vez había visto así en emisión. Una vez. Y eso porque, uy, estaba que muy sonado ese drama. Y luego, pues, los actores que salían, dije yo, uy, no, pues sí lo tengo que ver. No importa que que lo tengan que estar viendo un capítulo. Porque como ese era de 16 capítulos, chicos. Un capítulo cada fin de semana. un capítulo. Y yo de, ay, no. Se hacía eterno, chicos, de repente. Eterno. Este Pokémon sirve para PvP, chicos. Ah, pero pues no, pensé que era, había salido mejor. Y además de nivel muy bajo. Entonces el anterior, ¿cuál era? Ah, este, chicos. Uy, pero no tengo ni tan siquiera los caramelos. Voy a intentar que si sale. Ah, sí, es la televisión. Uh-huh. Es que estaba el partido de México contra Guatemala, pero ya se terminó. Y ganó México 2-0, milagro. Uy, chicos. A ver, déjenme, le pongo acá otra. Me pone Nickelodeon. Porque está eso de lo, no sé qué, de los famosos. Y ay, no, qué flojera. Mejor ya le puse ya hasta Bob Esponja. Apenas encontré el de mano. Ah, el fin de mano, pues dale, ahí me divierte. Digo. Ya le pongo, me encanta siempre. Dale like. Ay, no. ¿En serio, Iván? Se puso muy feo entonces. Dije, cañón, se desbordó horrible. Aguas negras en Naucalpan, dice. Yo te dije, ay, no, que estaba bien feo, pobre gente. Pobrecitos de ustedes entonces. Está muy fuerte la... Y acá nada más puro fresco, chicos, puro viento. Pero pues nada de lluvia. Se pone oscuro. Se pone bien nublado y nada. Y vuelve a salir el sol. Confirmo. Y ya en la noche fresco, chicos. O sea, pero pues solo eso. Lluvia tal cual, no. Entonces digo mi mamá, pues a ver, según creo que mañana también hay probabilidad de lluvia, pero pues al momento no se ve nada claro, la verdad. ¿Qué más dicen por acá? Dice, a esa web no censuran nada, dice, a diferencia de que censura todo, dice, ¿a poco sí? Ese lo había escuchado, pero ese sí es de paga, ¿verdad, Manu? No me acuerdo quién había pasado una craqueada y ahí lo tengo, ahí me aparecen mis archivos. No, más bien ya lo eliminé, creo, porque dije, yo nunca voy a andar usando esas cosas, digo, ¿para qué lo quiero? Dice, sí la censuraron un rato, dice, pero lo revivieron después, dice el Iván. Oh, ya. Ay, sí. No, pero a mí por eso no me gusta, Manu. Porque nosotros... Bueno, yo, por ejemplo, soy de las que me gusta y veo y digo, ay, ¿qué pasa el siguiente? Y lo veo, y lo veo, y lo veo. Cuando miro, ¿no? Pues las 5 de la mañana digo, ay, caray, ya a dormir. Entonces, por eso me gusta así, Manu, que estén todos los capítulos. Y si están ahí como de que así en emisión, no, hombre, digo, ah, y se me hace eterno. Y ya después se me olvida, me aburre esperar una semana. Ya luego cuando veo que ya es fin de semana, a veces en domingo le digo a mi mamá, ay, de veras, el capítulo, ¿verdad? O sea, como de que se nos va, pues, en la semana. Por eso no me gusta así, pero pues está bueno, chicos. Y mi mamá luego no revisa que si están en emisión o no. Ya luego se empieza a quejar cuando dice, ay, ya no hay capítulos. Le digo a mamá, pues es que todavía está en emisión, mamá. Y nos quedamos así como de, mi mamá. Le digo, pues es que tú no revisas, pues. Eso es el problema. Chicos, nada, no shiny. No shiny, chicos. Pero pues bueno, seguir intentando. Y pues ya a ver qué pasa acá. Pero sí, a mí no me gusta por ese tema. Dice, leí bien y lo comento de nuevo. Dice, dije que en anime suben los capítulos sin quitar ni censurar nada, a diferencia. Sí, por eso él se refería a esa que decías tú, Manu, que dijo que sí la censuraron, pero después la revivieron. Algo así dijo. Dice, yo ya no me pude conectar cuando prendió stream, Manu, dice Mari. Ah, oh, Mari, qué mal. ¿Por qué andabas ahí en plena... ¿Te tocó plena lluvia o qué show? El goce de Pedro, sus ojitos y sus tarros, man.
Míralo tú, mira tu niño. Ay, anda queriendo tomar. Ahorita, ahorita. Ahorita vamos a ver si le quedan ganas. La chancla de nuevo, por favor. Ay, no. Chicos, ¿alguien más regalito? Yo creo que voy a abrir regalos de una ya. De una. Necesito caramelos del otro Pokémon que encontré. A ver si puedo ir adaptando algunos para PvP. Porque luego sí piden los combates y digo, ay, no, pues no me... No tengo nada. Nada. Entonces ya me urge como que ir adaptando algunos Pokémon. Pero fíjense que los que me han ido saliendo, chicos, son como para 1500. No me ha salido nada como para 2500. Ese es el problema. Ya se fue a mimir, dice el José Pedro. Pero si no lo dijimos por ella. No, dice, andaba en la calle y no podía llegar a casa, dice Mari. Ahorita no está, dice José Pedro. No, pero mi mamá sí. Dice, yo voy muy lento con One Piece y con... Ah, sí, ese de One Piece yo nunca lo... O sea, nunca lo he visto. Creo, nunca supe si mi hermano lo vio alguna vez, Manu, porque pues él es bien fan del anime. Pero nunca supe si él alguna vez lo vio. Ahorita ya no le he preguntado, chicos. Yo creo que ya no le da tiempo de ver sus animes. No, que va. Sí, no creo. Todavía tiene que hacer cena, su quehacer, bañar, cambiarse, a dormir. Sí, no creo que ya le dé tiempo, chicos. Antes los fines de semana, sábado en la tarde-noche y todo el domingo se la pasaba viendo su anime, ¿verdad, mamá? Pues sí. Y ahora, pues no creo. Ya, yo creo que un año para acá, no sé. Un día de esto le voy a preguntar y, oye, ¿sigue viendo anime? Y así. Y a ver qué me dice. El tipo, mi hermano tipo, el hermano, chicos, veía así algunos en emisión y cada fin de semana esperaba capítulo. Sí. El Jonathan dice, hola. Hola, mi precioso manzanito, ¿cómo estás? Ya, ¿de qué rato andaba ahí? Llegó casi de los primeros al stream. Pero pues yo creo que estaba en las sombras. Hasta que se dignó a saludarte. ¡Oh, Jonathan! Gracias por esas 30 estrellitas. Gracias. A ver si ya estoy viendo Doctor Stone. ¡Oh! ¿Ese que es anime también, Mari? ¿O es una serie? Hasta mañana, dice Leonel. Nosotras estamos viendo una novela que hace muchos años... yo veía en Telemundo, pero hagan de cuenta que pasaba como a la 1 o 2 de la tarde. Y a veces sí la veía, a veces no. Y la verdad vi muy pocos capítulos. Y yo la vi como muy avanzada, chicos. No la vi desde que empezó. Entonces ya llevo tiempo que estoy que la voy a buscar. La estuve buscando ayer, chicos. No la encontraba. Y digo, ¿y ahora? La busqué en YouTube. Estaba incompleto los capítulos porque el Telemundo sube, pero no los capítulos completos. La estuve busque hasta que la encontré, chicos, en una página. Y pues ya apenas ahorita vamos a ver el capítulo 4. Ah, es un anime también, ok. Pues yo no sé, por eso pregunto. Dice, voy a ir a hacer GBL sin los sets que me faltan. Vale, Donel, suerte. Itzel ya no volvió. No, Alberto. Le hubieras etiquetado ahí, a ver si no está ocupada con la Bendy. Dice, perdón, me paso a retirar, estoy muy cansado, ya tengo mucho sueño. Dice Alex Zuleta, vale, Alex Zuleta, que descanses, cuídate, pórtate bien. Dice, pasen feliz noche todos los del directo, cuídense mucho todos. Pase feliz noche, señor Cintia, descanse primero, Dios, mañana nos escribimos en un directo más. Ya estás, Alex Zuleta. Hasta mañana, mi querubín, bendiciones, que te vaya bien en el trabajo. Es que ya me estoy durmiendo. Dice, sí, está bien, a descansar. Ah, mira. Conectado, pobre de ti. Ay no, chicos, ay no, mi mamá. Pero pues bueno, ¿saben qué? Se me pasó mi medicina, chicos. Ya ven por estar la plática. Ya se me pasó desde hace media hora. Lo bueno es que fue media hora, chicos, y no más tiempo. Ya cuando se pasa más tiempo es mejor esperar la siguiente dosis. Pero ahorita 27 minutos ya se me pasó, chicos. Ustedes que no me avisan. Qué bonito hicieron el caminando. Está bien chido. Una de O, chicos. Está bien. Una de O, dice que lanzó autobús conmemorativo a la máxima fiesta de los oaxaqueños.
Espérenme, chicos, que me falta ahí una... Mi medicina, ¿eh? Bueno, me iré a mimir, ya, dice, ya ando cabeceando. Buena vibra a todos, no se desvelen mucho, dice Iván. Adiós, Iván, hasta mañana. Hasta mañana, Iván, cuídate, bendiciones. Luego platicamos, Iván. Sí, pase feliz noche, doña Araceli Basita, inconfundible, que descanse. Primero de mañana escucharé su dulce voz angelical nuevamente, dice Alexa. Oh, muchas gracias, mi querubín, siempre tan cariñoso. Sí, siempre despidiéndose de las dos, hacia aparte, chicos. Gracias por sus palabras y buenos deseos. Se les quiere mucho a las dos. Gracias. Dice, estaré escuchándolas, dice Leonel. Sí, sí, sí. Hasta mañana, Alex Zuleta. El José Pedro saca ahí que los ojitos, que los tarros. ¿Qué es lo otro? ¿Un burrito? ¿O qué es, José Pedro? Ahí sí no le encuentro forma. Tengo ensalada de la de ayer que me sobró un poco. No me la comí toda. Ah, pues me estaban diciendo que eso ya no era que... Que eso ya, o sea, que ya era muy tarde para andar comiendo, pero tenía hambre, chicos. Es que me da mucha hambre, la verdad. Y de hecho, no le dije a mi mamá, pero me dormí con hambre. No sé por qué. Ay, ma, pero si comiste. Comí, pues era, ¿a qué horas? Eran como la 1 de la mañana. Es que como a esa hora me termino mis medicinas, chicos. Y ya, como hay una medicina que me la tengo que tomar 15 minutos antes de comer, o sea, necesito comer algo más bien, chicos. Por eso a José Pedro dijo que eso ya no era, o sea, comida, que ya era muy tarde. Le digo, pues sí, pero tenía hambre. Y de hecho, como nos dormimos tarde, pues esa ensalada, chicos, a mí no me hace nada. Está igual que la fruta, a mí las ensaladas y la fruta no me hacen nada, chicos. Entonces, hagan de cuenta que me comí la ensalada esa y como a las 2 horas ya tenía hambre otra vez. Y pues ya no comí nada porque dije, no, si no ya no voy a poder dormir y pues ya mejor nos dormimos. Pero sí, a veces de repente, quién sabe, encontrar una bodega de... Así me pasa, chicos. Donde tenían 8 carros robados, mira, pero qué carros, hija, manches, ya volví, dice, ¿salió el artículo, Cintia? No, Rigo, no salió nada. O sea, nada pues de las aves. Es correcto, es un burrito y unas cervezas, dice el José Pedro. Sí, chicos, ¿cómo ven? Y pues luego así me pasa. Ya ahorita en lo que empiezo a tomar la medicina, que es una, luego cada media hora otra. Cuando veo, ya me dan las 12 y algo y me tomo esa y a los 15 minutos puedo comer, chicos. ¡Qué hermoso está esto! ¿Qué es un hipopótamo? ¿Es un marranito? ¿No es un hipopótamo? Con su bebé, con su guaraní. Está bien chistoso, mamá. Es un parche. No, ni me hagas enseñarlo porque se me antoja todo. Ay, está bien hermoso. Enséñaselo. No. Ay, desgraciado. No, tú por estarme diciendo y sabes que no puedo comer nada de eso. Todo se me antoja ahorita, no manches. Yo admiro la figura del panadero, su habilidad, mira. Es un marrano acostadito y tiene su marranito, pero es un panzote bien grande. Está bien hecho, chicos, de veras, mira, tienen su colita los marranitos, mira. Y es uno de Ecuador. Qué barbaridad. Está muy hermoso, ¿no? Y me tomé mi medicina. Que si no dejo pasar más tiempo. Y entonces por eso es que me atraso, chicos. Y por eso como tarde. No sé, creo que una botella de estas grandes. Porque las chiquitas, ya mira, ya me tomé 2. No me rinden. Ya no me rinden mis botellitas, chicos. Es lo que le estoy diciendo a mi mamá. Le digo, ¿sabes qué? Le digo, ya vas a tener. Como ahora he comprado suero. Y así, le digo, ahora, y mi mamá compró unos juguitos. Bueno, juguitos entre comillas, como de 1/2 litro, ama. Y hago esas botellitas, chicos. Le digo, ahora dame esas botellas, porque las chiquitas, le digo, ya no me rinden, mamá. Ya no. Y ahorita ya me tomé 2 botellas en lo que estamos aquí hablando, chicos. Digo, no, ya mejor ya saqué la grande para, pues, ahorita las demás medicinas también. A ver, ¿qué más dicen por acá? Dice
Dice, lo bueno es que a mí me salió y lo pude agarrar con la bola mágica. La verdad, ese era el que quería, dice Rigo. ¿En serio? ¿Ni muerto está siquiera, Rigo? No, hombre. Yo también es el que quiero, el Articuno. Por eso les digo, si sale el Articuno, lo capturamos con Master. Si sale Moltres o Zapdos, intentamos normal y a ver si se queda. ¿Cómo le dijo, señora Celia, a la streamer? No se escuchó, dice José Pedro. Ya sabes. Este friazo, siempre cuando me dices así, le gusta que le repitas también. Hasta mañana, dice Manu. ¿Ya te vas, Manu? Vale, hasta chicos. Hasta mañana, chilenote. Gracias por los 500 pesos. A ver, voy a, pues, de una, chicos, interacción. Vamos a ver si es cierto. José Pedro nomás le da risa, míralo. Friazo. Le encanta que mi mamá repita las cosas que me dice. Ok, vamos a ver si sale alguna amistad con suerte. Listo, acá llegamos tres corazones. Vamos a ver con este amigo que se llama Iván. Nada. Regalito de Michus, a ver. Todavía no me voy, Mario. Hoy tengo que terminar el stream hasta las 11. Empecé tarde. Entonces hasta las 11 voy a terminar el stream, chicos. No se preocupen. Nada más que quise abrir los regalos de una. La verdad, en mi principal creo que no mandé todos ni abrí. Entonces a lo mejor lo abro antes de terminar el stream. Vale. Pues no tenía así como que muchos. Vamos a abrir el de Fer también. Por cierto, yo regalo que ya llegué al límite, dice José Pedro. Ah, vale, José Pedro. Pues regalo así, sí, que faltara interacción, pues no tengo tuyo. Pero a lo mejor sí. Oh, mira. Ya tiene regalo mío, José Pedro. Ya tenemos interacción. Genial, dice Mari. Sí, Mari. Hay que, a las 11, porque a las 11 creo que cumplo las dos, más o menos las 2 horas, ¿no? Entonces sí, ya saben que a mí me gusta por lo menos hacer 2 horas de stream, chicos. Ya después, según estamos desde ayer que vamos a sacar unas cajas y no las hemos sacado, ¿verdad, mamá? Ya lo dije a tu papá. Ah, ya, pues entonces ahorita, chicos, que termine el stream, que suba a mi papá y la saquemos de una vez para acomodar. Porque, ¿qué crees que esa está muy grande? ¿No tienes una más chiquita? A cada rato avienta mis plantas. Mira, otra vez ya aquí la van a maltratar, pobrecita. Vamos a ver. Sí, o la voy a subir otra aquí, yo creo. Porque esa pobrecita planta nada más me la pasan a traer y la van a romper. La van a maltratar, chicos. Mejor lo voy a subir acá, pero yo creo que ya voy a forrar como que abajo. A ver con qué le forro abajo, porque para poner así la planta, pues. No te vayas, dice Alberto. No, no me estoy yendo. Todavía no me estoy yendo, chicos. ¿Y a quién le salió el cangrejo y Shiny? Dice Alberto. Está algo difícil, Alberto, ¿eh? Está algo difícil, la verdad. Yo en la cuenta principal le estoy jugando acá en Querétaro una hora y media. Casi no encuentro, ¿eh? Haz de cuenta que esa hora y media que jugué me salieron como 4. Y yo dije, uy, no, pues así, qué chiste, así que así no se puede. Así no se puede, chicos. Porque pues es complicado. Yo digo que a las 11 de Honolulu, dice esa Mari. A las 11 de Honolulu, ¿qué horas serían? Como a las 1, a la 1 de aquí. Digo, de Langosta Shiny, dice. No, Alberto, no sé si a alguien más le ha salido. Carlos dijo que igual no le había salido. Ah, Clever fue el que dijo, Alberto, que ya le había salido en la hora destacada de ayer. No hay langosta shiny, es un mito, una leyenda urbana, dice José Pedro. Es que está bien rara, pues no sale casi ese Pokémon. Te cambio uno por ese shiny que te salió, dice. Sí, ¿cuál shiny? ¿Este? ¿Por este, Alberto? ¡Sí! Sí. ¿Pero qué te parece si yo...? Bueno, es que sería doble intercambio. Es que en la principal tengo unos más altos, Alberto. Entonces me gustaría el ese para la principal. Y ya de la principal te puedo pasar uno. A ver, chicos, ya miren a quién le llevamos. Aunque pues eso, lo de los 10 compañeros, se me ha olvidado avanzar, aunque sea un poco.
Pero ya en mi cuenta, chicos, me faltan 2 días. Yo estoy así como de, por favor, que no se me olvide. Que no se me olvide, porque me faltan 2 días, chicos. 2 días, más. Y ya por fin termino eso y pasamos a lo que sigue. Y otro martirio, porque Kecleon casi aquí no salen, chicos. No, de todas las pokeparadas que he girado, no me he topado ni uno. Entonces, no sé, yo creo que va a tocar venirse, acá, a San Francisco, igual a Nueva York. No lo sé. No lo sé, a ver qué va a pasar con eso. Igual y son como 10, creo que pide, pero hay que, ponerse pilas. Hay que ponerse pilas, chico, con eso. Yo creo que voy a abrir un ratito mi cuenta principal, chicos. Yo creo que sí, para terminar el stream ya con la cuenta, principal. El José Pedro en el modo fantasmina, ahora es José Pedro. Ay, José Pedro, mucha lluvia por allá, ¿verdad? Les digo, acá nomás, se anuncia, pero pues no llega. No llega, chicos. Nada más nos dice, ahí voy, pero no, queda mal, chicos. Le digo a mi mamá, uy, a ver qué día de esto llueve, pues. Aunque luego a veces también se pone bien feo, ¿verdad, mamá? Pero, nada de lluvia, chicos. Acá en Querétaro hay mucho, hay mucha sequía, pues, ¿verdad, mamá? Dijeron en las noticias hace como tres semanas. Dijeron que acá en Querétaro, pues, está así. Pues, no, pues, necesitamos las lluvias también. Entonces, les digo, nomás no llegan. F dice Mari, sí, Mari, a ustedes sufriendo ya las lluvias acá, necesitando que lleguen, Mari. Porque hay muchos, municipios de acá de Querétaro, Mari, que están así, plena sequía, pues. Y pues te imaginas los animalitos y todo eso. Pero pues bueno, esperemos que pronto llegue. Que pronto. Yo me acuerdo que hace como 2 años se puso re feo, ¿verdad, ma? Aquí se nos puso muy feo, chicos. Y al año pasado, pues no tanto. Y este año, pues les digo, anuncia y nada. Nada. Entonces, pues a ver, a esperar. No queda de otra. Uy, por acá no salió este Lupuni también. Que chicos, nada más que se acabe mi incienso. Yo creo que cambio. Uy, yo creo que de una. Ya terminé de hacerlo diario. A ver, dejen reviso. Qué mal, dice Mari. Sí, Mari, eso es lo que estaba, pues, les digo, escuchando en las noticias, más que nada. Ah, ya ven. Oh, hermano, ahí pasando la información, Azu. A ver qué dice. Dice, yo quiero ver Digimon, pues también. No, hombre, chicos. Oh, mi amigo, el que me hace los roteos, mira, ma. Subió en el grupo. Oh. ¿Por qué? Ay, no, muchachos. Pues sí, pero pues imagínate. O sea, cuánto me duró el gusto. Yo hubiera esperado que unos años más y ya. O sea, unos... ¿Qué, chicos? Unos 10 años más. Pero mira, se adelantó mucho, chicos. Ay, no. Pero pues sí, ni modo. Ah, no, shiny. Les digo que están, o sea, son bien raros. Casi no salen. Casi no. Me voy a cambiar de cuenta, chicos. Voy a jugar mi cuentecita para que vean que acá en Querétaro no sale nada. O sea, está peor el asunto. Dejen reviso si ya hice todo. Ok, ya hicimos acá. Avanzamos con esto. Miren, chicos, pude haber aprovechado esto y no lo hice. No lo hice. Qué bocazo conmigo. Se me olvidó la hora destacada y miren, necesito el cabuto. 2. Ay, no puede ser, chicos. Bueno, salió el ave de gala, deseenme suerte. Venga Alberto. ¿Vas a gastar la master o así nomás? Uy, chicos, cerraré los ojos, dice el Alberto. No, Alberto, no cierres los ojos. ¿Cómo vas a cerrar los ojos tú? No, Alberto. Dale con todo, que se quede. Ya sé quién me va a dar una de las aves. Y si es Articuno, ya sabes, Alberto. Ay, no. Puros malísimos. Vale, chicos, dejen terminar de revisar. Graba, dice Mari. Va, Mari. Qué grave.
Capaz que hace lanzamiento por un lado, ¿no? Ok, bueno, y nada más dejen terminar de revisar los regalos. Interacción. Ay, sí, todavía tenemos, chicos, interacción. Acaban de mandar regalito. Y este también con él. Ok, bueno. Ah, con Martínez Guay, hay que lo haga cuando quiera, chicos. Ya se huyó de aquí. Dice así nomás, dice el Alberto. Sí, ya no. Se hizo el desaparecido, chicos, tanto del grupo como de aquí. O sea, de los dos. Se parece a Nilton, promete y promete y nada. Ok, chicos, voy a hacer todo lo diario. Yo creo que voy a cambiar de cuenta, chicos, de una. De veras que me estaba acordando. Cuando a ti te regalan una entrada o así, chicos, ¿sale también en esto? ¿En noticias? Ayer lo había revisado, chicos, ya no. O sea, se me fue. Ya después, ayer, más tarde me acordé. Digo, ay, yo creo que igual en noticias pudo haber salido quién me regaló la entrada. Pero pues ya no me acordé, chicos, en ese momento. Dice, no, huyó, dice Alberto. No, no tiene para eso la tablet, dice Alberto. Ah, F nomás, Alberto. F, no creo, dice la master no falla. Dijo casi nada más a José Pedro. No iba a usarlo, pues. A ver, chicos, déjenme quito todo. Bueno, o sea, yo creo que voy a poner ruta. Total, ¿qué puede pasar? Vamos a poner ruta de Querétaro Rock. Por eso les digo, ¿qué puede pasar, chicos? Normalmente en la noche no lo abro así con ruta, ¿eh? O sea, lo abro así como normal. Pero, pues no. No sé, ahorita dije, total. Deja la ruta, total, no va a andarle moviendo, chicos. Total, un baneo más, dice la streamer. Pues sí, igual y el Messi, pues descanso. Le metemos puro Hero Wars. Ok, no. Mira, ya está ahí dormidito. Sí, está bien dormido. Ay, no. Ah, está igual, el Alberto está igual que yo. Sí, solo hay Articuno. Chicos, a ver si sale. Oh, pero no. Shiny, no Shiny, chicos, F. A ver, dejen reviso ese. Uy, nada. Oh, me regalaron el de. Oh, ya, yeah. Es el del día de comunidad. Oh, le voy a agradecer, chicos, déjenle tomo captura porque es una personita que no viene a mis directos, pero que conozco y que es azul. Entonces me regalaron el pase del día de comunidad. Yo, ¿sabes qué pensé, chicos? Que era el de la pose de... El de ahorita, pues, el de este evento. Pensé que era eso. Y yo dije, oh, pero ya me regalaron, ojito. Dice, como dijo Patricio, cuando tuvo cabello, lo que fácil se... viene, fácil se va, dice el Alberto. Pues iba, voy a poner el incienso, pues, chicos, a ver qué pasa. Veamos, total. No, ahí se pone así su carita de, oh, sí, Marí, mira. Ahora me tocó ahí como de que, miren, justo para terminar el stream, chicos, vamos a poner el incienso. Justo, mira, no, nunca, esa persona nunca me había regalado una entrada o un pase así de evento. Por eso le tomé capturita, le voy a mandar y le voy a decir, muchas gracias. Muchas gracias. Y de hecho tengo amistad con suerte con él. Le voy a decir de mañana hacemos el intercambio. Ya llegué, ya voy a la casa, ya voy en el transporte, dice Israel. Vale, Israel, cuídate. Cuídate. A ver, chicos, ¿qué pasa por acá? Ok. Algunos Pokémon que pues no queremos. Salen de repente. Tenemos la Lapras. Ok, Lapras. Pues sí tenemos caramelos y todo, pero nunca están de más, chicos. Nunca. Entonces, listo, capturamos. No les haga Articuno. Síguele tú. Deberías hacer esto así, ¿verdad, chicos? Terminar con la pequeña.
hacer todo y ya cuando terminemos, abrir la principal acá y poner el incienso. Podemos hacer igual así de esa forma. Para pues ver si un día de esto nos salen las aves. Aunque lo malo es que aquí casi no hay clima, viento, chicos. Pero pues igual y sale O sea, de repente igual y salen las aves. Yo recuerdo que varias veces me salieron aquí sin necesidad de clima, viento. Sí, dice Mari. ¿Verdad, Mari? Sí, debería de hacer eso. Y menos el sábado. Nah. Capaz que si salen muertos o sábados los ando dejando. Yo solo quiero Articuno, no que. Ah, les digo, chicos, lo de la, ¿cómo se dice? La gocha, no sé qué show, de verdad, se los juro. Por eso preguntaba y nadie me respondió. Si a ustedes les pasa lo mismo. Miren, la conecto y todo, o sea, funciona bien, se conecta, pero no hace lo de capturar ni girar pokeparadas. Y ya lo revisé que si todo está activo y eso. Y o sea, sí. Oh, chicos, me está sonando bien feo mi estómago. Eso me tomé la medicina. Y la medicina nunca me había hecho así. Les digo que luego me da hambre muy rápido. Eso es lo que no me gusta. Hagan de cuenta que comí 7:30 y ahorita ya me da hambre. Pero como me tengo que tomar todas mis medicinas, ya como hasta como a la 1. Yo traje un plátano, le dio mi sed. Ah, sí, porque hoy no he comido fruta. Ah, sí. Porque seguro los que trajo papá pues, todavía le Están falta. Ah, verdes, sí, sí, están para 2, 3 días verdes. más. Miren, se conecta, pero no hace nada. ¿Ya vieron? O sea, no hace nada, chicos. Está conectada, pero no hace nada. ¿Alguien sabe si es como un bug o si es problema de la actualización? O a los demás sí les funciona y a mí no. Nunca me había pasado así. O sea, que se conectara y que esté todo activo y no funcione. Miren, Go Plus. Y aquí está, mira, Pokémon cercanos activado, Poké Paradas activado. Y ya, por ejemplo, mismo en la Gocha también tienen las opciones y ya están activadas. Mañana le tomaré foto al pan de papel cuando lo traiga recién hecho, dice Alberto. Ay, Alberto. Friazo, friazo. Es la streamer, dice el José Pedro. ¿Por qué está tu mesa hasta acá, mami? Porque no la he limpiado, apenas la voy a acomodar y limpiar. Entonces como que la hice para allá. Uy, chicos, ahí hay uno de esos Pokémon, pero miren, siempre le ando dando al lado. Ok, no shiny. Ya no te quiere el sistema, dice. ¿Es verdad, Mari? No. No, mira, no funciona. Está activo todo y no. Y es que la gocha, no sé si se puede como que reiniciar. Recuerdo que sí. Y hace rato lo hice, pero. No jaló. Déjalo desconecto. Me acuerdo que dejándolo presionado como que se reinicia. No, no se quiso reiniciar, chicos. Voy a dejar presionado un buen rato a ver si se reinicia o algo. No, no se reinició, chicos. Sí, no sé, ya no me quiere la gocha, chicos, ya no me quiere. Mi lanzamiento estuvo bien feos. Ya sé qué voy a hacer, chicos. La voy a conectar en la compu. Dice, porque quiere Articuno. Miren. ¿Por qué quiere el Articuno? Pues porque ese me gusta, pues. Ah, estoy fría. Deja, voy a conectar en la compu. Y a ver si así es ya tírala, dice Mari. No, Mari, ¿qué pasó? Me la regaló Jordan, ¿cómo la voy a tirar? Uy, si vieran cómo cuida su cosa, Cintia. Sí, chicos, yo sí cuido mucho mis cosas, pero luego a veces de repente, no sé, pasan así y ay, no, es bien complicado. Miren, ya la conecté a la compu, pero ni prendió, pura. Ni prende ya, chicos, no, hombre. ¿Quién sabe qué pasó? Yo creo que a lo mejor como que se apagó.
Ah, ya, como que vibró. Sí, como que vibró, chicos. Pues sí, vibró, pero nada más. Ya no hizo otra cosa. A Mari le da risa. Regálemela a mí. No, me la regalaron, Israel. Me la regalaron. De hecho, yo la GoPlus que tenía, yo la regalé. Nada más vibra, chicos, pero no, o sea, no enciende. La voy a dejar conectada a la compu y a ver qué pasa. Ay, nada más la dejo presionada un poquito, chicos, y vibra, pero no prende. Ya ves, dice que no se pudo vincular debido a que no sé qué cosa. Ya encendió otra vez. Se me hace que la tengo que vincular directamente en el Bluetooth. No me parece, chicos. No me actualiza, más bien. No me actualiza. Qué raro. ¿Ven? No, no se vincula. Nada más dice, vinculando, pero no... O sea, a ver, déjenme ver si se conecta acá. No, no me deja. Se quedó como bloqueado, no sé, a ver. No, miren, se quitó. Es el cel, dice Mari. Se me hace, Mari. Pero es que ya lo había conectado aquí, Mari. No le he hecho nada. O sea, ¿no ves que dice que ahí dispositivo? Ah, mira, me dice que guardado. Yo supongo que ya está conectado. Ajá, mira, se conectó. Vamos a ver, a lo mejor y sea eso. Ya está, perdí, chicos. Unos minutos de incienso por andar ahí. Ya dice, ya tíralo, pero por donde vivo, dice Mari. Esa Mari. Sí, chicos, ya casi yo creo que el paso a terminar. Miren. Otra vez se quedó como que vibra. Está descargado, dice. No, sí tiene carga. Pero miren, vibra. Nada más cuando le estoy presionando y presione, nada más vibra. Voy a poner a cargar y a ver qué pasa, chicos. A ver si ya funciona. Ven, dice, nos ha encontrado. Es que la conecté a la compu y no prendió tampoco. Y no, y siempre prende cuando lo conecto a la compu. Pues ya lo puse a la compu, chicos, a ver si se carga. A ver si prende al rato. Y si ya se fue el Articuno por ver, ya ni modo, ya no sería las, no sería mi, o sea, no me tocaba, pues, Mari. Ay, no. Ya la puse, chicos, a ver si al ratito la desconecto y prendo, no sé. De hecho, fíjate que me costó más conectarla al celular que tenía yo anterior, Mari. Ay, ahí sí se me dificultó bastante. Y aquí fue como bien rápido. Miren, un shiny. ¡Qué loco! Hace rato, en la cuenta pequeña me salió un shiny del incienso diario. Y ahorita, en la principal, lo mismo. Por eso digo, ¡qué loco! Y aquí fue rápido este, Mari. Cuando la conecté por primera vez, hasta me quedé así como de... ¡Oh! Dije, ¡qué rápido es esto! Pero... Yo creo que voy a desvincular totalmente. Eso es lo que voy a hacer, chicos. Voy a desvincular totalmente del celular y del Pokémon. Y ya lo voy a intentar nuevamente otra vez. O no sé si es la actualización o la forma que yo lo puse. A lo mejor no es compatible. Necesito checar eso.
Miren, lo voy a quitar, chicos, para que no esté ahí. Ya les digo, voy a hacer eso mejor. Voy a reiniciar el cel también, porque no lo he reiniciado en mucho tiempo. Algo de eso tiene que ayudar y servir. Yo, me sale una vez, Galar, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mi amigo, grábalo. Yo, ¿y ahora cómo la captura? Dice Alberto. Dice Alberto, ay no. Puede ser, dice Mari. Sí, ¿verdad, Mari? Sí, yo creo que voy a desvincular del celular y voy a desvincular. Bueno, ya desvinculé del Pokémon. Voy a reiniciar el cel y voy a intentar vincularlo nuevamente desde cero. A ver si ya es eso. Porque te digo que antes, o sea, sin problema. Aunque la gotcha también como que se pone en un moñito si no quiere prender. Entonces no sé si sean ambas cosas. Pero no sé si vieron, si se conectó. O sea, si se conectó. El detalle es que no hace la función de capturar ni gira poke paradas. Eso es lo que pasa. Ya de paso aprovecho, chicos, abro regalos de una vez, yo creo. Ya nada más que se termine el incienso, abro regalitos, chicos, y también con eso paso a terminar directo. Así que pues, quédense otros minutitos más y pues ya casi acabamos directo. Oh, dice Israel, que ya se va. Bueno, ya llegué a la casa, dice. Cuídense mucho, bendiciones para todos y todas del directo stream. Nos vemos en otro directo más. Voy a la dormición, dice Israel. Vale, Israel, ya está. Descanse, cariñito mío. Saludos a la bebé y a Laurita. Saludos para Francisco también. Pues ya a ver cuando lo vea, ¿no? Bueno, a ver cuándo lo trae, ¿no? Porque una vez sí te mandó foto. Ah, ¿no? Sí, a ver cuándo lo trae. Ya me despido, dice Mari. Bueno, ahorita, pues ya 2 minutos termina y abro regalo otros 3 minutitos y ya, listo. Yo regalo de su principal, dice José Pedro. Sí, José Pedro, espérame, ahorita vamos a terminar el incienso. Y pues ya. Hacemos el tema de los regalitos. Y ya con eso paso a terminar directo. Y ahorita checo lo de la gotcha y ya les aviso. Sirve que veo a ver si prendió así de que lo conecté a la compu. Yo digo que siempre prende, por eso se me hace así como que bien raro que ahorita no. Pero a lo mejor, como dijo Mari, pues tenía como dos rayitas así, o sea, de que estaba cargada. Mejor la voy a poner a cargar así un rato, una hora yo creo, y ya voy a hacer la prueba mejor. Sí, ahorita ya lo pensé bien. Ya 2 horas 11 minutos, ya ven. Uy, ya se terminó, chicos, Bueno, salió un Charmander, por lo menos en el último. Vamos a abrir regalitos, chicos, de una. Cuestión de interacción. Y que hayan mandado regalo. Vamos a abrir el de Juvenal. Juvenal de a peso. Vamos a abrir el de este amigo, que ya tiene mucho, no nos sale amistad con suerte. Vamos a abrir el de Itzel de a peso. Vamos a abrir el de este, chicos. Ya ahí le llevamos poco a poco. Ven, él es el que me regaló el pase, chicos. Lo tengo con la misa con suerte. Al ratito lo voy a escribir o mañana. Cuando me despierte. Para agradecerle el pase. Y además de eso, para decirle que pues si hacemos intercambio. A ver quién más. Michus de a peso. Mi regalo, dice Alberto. Ahorita, espérame, Alberto. Vamos a abrir el de este amigo también. El de Iván, cuenta secundaria. Nada. El de Juan Manuel. Nada. El de José Pedro, de a peso, chicos. Nada. El del Víctor, tampoco. Y el de Adriano. Nada, chicos, no te toca amistad con suerte. ¿Quién sabe qué pasa ahí? Ya tiene bastante que no me sale una.
A ver. No, tampoco. Es que luego a veces no abro algunos regalos porque digo, ay, ya ni vienen al stream y ahí los tengo cuatro corazones y ya nada más están esperando a que les abra o les mande regalo. Y ya ni se pasan por acá. O sea, algunos ya tienen muchos meses que ni vienen. Ya por eso a veces como que me los salto, pero digo, bueno, a ver si sale, me está con suerte para el directo, pero pues no. A ver, chicos, ¿quién más dijo regalito, verdad? ¿Quién dijo? Regalo, dijo José Pedro. Creo que sí, no tiene regalo. No, sí tiene regalo, mira. A ver, Israel. Israel también. ¿Quién más me había pedido regalo de mi principal? Ah, Alberto, chicos, Alberto. Ok, mira, Alberto sí le puedo mandar. Ay, sí le puedo mandar, Alberto. ¿Qué pasó, José Irving? No recuerdo si mandé, dice. A ver, déjame reviso. Tú no has abierto mi regalo, José Irving, de mi principal. A ver si nos sale amistad con suerte. Miren, 23 Pokémon igual que en la otra cuenta, chicos. Y un Shiny, por lo menos. Dice, yo no abrí regalo. Dice, dales van. Dice, yo creo que sí, Alberto. Yo creo que sí lo voy a eliminar. Si he eliminado a otras personas, cuatro corazones, ¿por qué no hay ellos? Ya tiene mucho que no vienen y pues así no, la verdad. Luego me cuesta mucho estarle mandando regalos a todos. Entonces yo creo que sí vamos a liberar un poco de espacio. Porque hay muchas personas que no han venido en meses. Pero meses, chicos. Yo creo algunos más de medio año. Como en el caso de Pablo. Venía muy seguido a pedir incursiones. Pero ya veo que anda de fly. Entonces pues ya como que no se ve la necesidad de venir a pedir. Pero yo ya tiene la última vez que lo vi como unos 8 meses. Imagínense. Es que estaba ocupado, dice José Irving. Sí, no te preocupes, que elimine la cuenta de... No, ¿cómo que pasó, señor? Bueno, chicos, pues ahora sí los dejo. Que descansen, cuídense, pórtense bien. Y pues nada, ya saben, espero leerlo mañana un directo más. ¿Sale? Hasta mañana, chicos. Que descansen, cuiden su salud. Saben que los quiero mucho. Gracias por quedarse hasta lo último, los sí, consentidos. Muchas gracias. Hasta mañana, padrino. Va a estar por ahí en las sombras. Así es que no, ya se quedó dormido. Dice JP que elimines a Spectre. Ahorita mismo lo eliminamos. Sergio, gracias por tu reacción. Chicos, dejen su reacción. Ya no supe si hoy llegamos a las 50. Ayer sí llegamos. Hoy, quién sabe, la verdad lo dudo un poquito. Y pues como no abrí igual las opciones para verlo de la información del stream, pues ya no vimos, chicos. Ya no vimos. Entonces, bueno, vamos a abrirlo acá, rapidísimo. Antes de terminar el directo. Alberto, gracias por la reacción. Gracias. A ver si me sale Shiny. Uy, nada, chicos. Dice Jonathan. Hola. Hola, padrino. Chao, señora Ara, dice Mari. Hasta mañana, Mari. Adiós, chicos. José Pedro, gracias por la reacción también. Hasta mañana, mi niño, te quiero. Pórtate bien, cuídate mucho. Sí, uy, nos faltaron 8, chicos. Ahora sí nos faltaron bastantes, pero pues bueno, ya mañana lo intentamos. Ahora sí, chicos, hasta mañana. Bye. Adiós. No te vayas, dice Alberto. Ya es tarde, Alberto. Voy a tomarme ahorita mi otra medicina y yo creo que voy a comer algo, chicos, porque tengo hambre. Yo creo que voy a comer algo. Y pues ya, de aquí al rato. Sale, chicos. Adiós. Hasta mañana, Alberto. Adiós, Mari. Adiós, José Pedro. Adiós, Jonathan. Adiós. ¿Quién más, chicos? A José Irving. Hasta mañana, mi precioso manzanito. Sí, Mari. Adiós, chicos. Hasta mañana, entonces, dice Alberto. Adiós. Ahora sí, chicos, paso a terminar directo. Bye. Hasta mañana, Alberto. Cuídate.